¿Qué onda, Matu? ¿Qué hace? ¿Ah? Todo bien. ¿Sabés que puse un pad, boludo? Y no puedo. Ah, estoy haciendo tiempo un poquito. Estoy haciendo un poquito de tiempo hasta que se haga un par. Mirá, me compré un. Esto para que el mouse corra y no corre, boludo. Bueno, ahí sin esto, capaz que corre un poquito. Y mientras hacemos tiempito, vamos a hacer. ¿Por qué no se me ve? Tengo mi skin yo. Bueno. Lobo de mar. Hoy arrancamos lobo de mar, muchachos. Igual, un detalle, no me dijeron ustedes acá y me lo dijeron en YouTube. Con respecto a si veíamos lobo de mar o veíamos. Es medio terror esa serie. ¿Cuál, boludo? La de lobo de mar. Porque, como te digo, yo. Uy, hay una aldea allá al fondo. A ver si llego vivo. La de Lobo de Mar es una sola temporada. Y la de La Gran Sangre son cuatro temporadas. Eso no me lo dijo ninguno de ustedes, ¿eh? ¿Por qué no me lo dijeron, loco? En un ratito arrancamos. Yo tendría que haber prendido el directo a las 10. Y bueno, prendí a las 10 menos algo de acá. Y bueno. Allá deben ser las 8, deben ser 5 para las 8, una cosa así. Así que arrancamos de toque. De paso le damos tiempo a los amigos que recién les llegó la notificación, que se acomoden un poquito, que se preparen para ver, que le manden mensaje a su ex, a su ella, para que lo deje mirar o para que se sume a verlo, ¿viste? Le damos un poquito de tiempo a la gente. Bro, ¿puedo pedirte un consejo? Puedes pedirme lo que quieras, bro. De ahí a que yo te dé algo de calidad, eso es otro tema. Pero vamos con fe. Sí, adelante. Además, yo estoy seguro que si no te puedo ayudar yo, seguramente alguno de los muchachos de acá, de las chicas que vengan, te pueden ayudar. Así que dispare su consulta nomás. Abrimos el consultorio Micra. Y me avisan cuando sean las 8 allá en Perú. Por favor. Soy muy malo jugando Micra, boludo. Quiero comprarme una laptop para juegos como GTA, Fortnite. ¿Me recomiendas? Escúchame, amigo. Yo lo que sí te puedo recomendar, porque yo estuve en tu situación y yo me compré una portátil que supuestamente era buena. Era una Intel i7, una cosa así. Y bueno, quise poner el GTA V y se calentaba un montón y era nueva. No sé si era una cosa de la computadora o de. O bueno, porque el procesador se cagaba, porque bueno, yo entraba con el GTA y abría el FireEmblem, que es para entrar a los servidores de roleplay, y se hacía mierda, boludo, se exigía mucho, se calentaba mucho, y como estaba prácticamente nueva, la vendí y me compré un procesador para armar una PC de escritorio. Así que si estás dispuesto a gastar, mejor cómprate una de escritorio y listo. Más fácil, te recomiendo una de escritorio, los precios están por ahí nomás y vas a tener más seguridad, boludo, más comodidades, se la va a aguantar más, no se va a calentar tanto. Mi consejo es ese. Más, vos viste que los juegos como el GTA V, el Fortnite, vos lo una cosa es poderlo jugar en la computadora que tenés, y otra cosa es poderlos disfrutar, ¿entendés? Porque vos el GTA es como los gráficos, el GTA es. El Fortnite también, vos ves todo con buena calidad y lo disfrutás de otra forma, boludo. Miren, este es mi skin, ¿se parece a mí o no? Sí, sí se parece. Así que eso, perrito, yo me iría por algo de escritorio. Y cuando tengas tu compu de escritorio, armamos un server de Fortnite o hacemos dúo hacemos un dúo en Rocket League o entramos a un roleplay de GTA, nos hacemos amiguito. Vos sabés, amigo. Vos sabés. Ah, bueno, yo creo que ya estamos. A ver, primero tengo que poner esto en acá. Claro, porque estamos laburando, loco. Después tengo que apretar esto. Ay, ¿cuál es? Uy, casi tiro todo acá. Ahora sí. ¿Cómo le va? Bienvenido. Me agarraron jugando, me agarraron un poquito en ocio. Soy muy malo en Minecraft, boludo. Yari me estaba enseñando a jugar Minecraft y bueno, lo hice renegar mucho. Ayer te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro.
Cuando llegaste, te acercaste y me dijiste, vale, pareces una mujer. Ya no te quiero. Ah, no, ¿cómo? ¿Qué? ¿Quién parece? ¿Cómo que Mezquí parece un mapache, loco? Pedro. De nada, amigazo. Ojalá que disfrute, boludo. Y bueno, y si no hay otra opción de que la portátil, la portátil, amigo, no pasa nada. Vos sabés que no pasa nada. Ok. Ok. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Escuchen, estamos. ¿De qué me perdí? Nada, de nada. Mi amigo quiere. Bueno, eso. Nadie me dijo que la gran sangre son varias temporadas. Nadie me lo dijo. Estaba jugando Minecraft, pero soy muy malo, amigo. Algún día van a tener un streamer de juegos. Bueno. Yo ni sé. Bueno, es que bueno, lo que tiene bueno el Minecraft es que te puede distraer con cualquier cosa, amigo. Si no sabes cumplir todas las misiones, te pone a matar vaquita y ya fue. Entonces, primero Lobo de Mar, exactamente como lo dice el título de este directo, si es que están viendo el título de este directo y también me pueden corroborar si es que lo cambié correctamente, porque hace como desde que comenzamos Misterio que no cambio el título del directo porque soy un vago. Pero vamos primero con Lobo de Mar. ¿Por qué? Porque uno de los motivos, muchos me dijeron, algunos me dicen que nada que ver y otros me dicen que sí. Pero me dijeron, escúchame, boludo, si vos ves primero Lobo de Mar y después ves la Gozo, hay cosas que se te no vas a entender. Y después, sumado a eso, uno son cuatro temporadas y lo otro es una sola. Así que, bueno. Son cuatro temporadas. Primero ve Lobo de Mar. Es como una previa a la historia de la Gran Sangre. Ok. Es lo que vamos a hacer, señoras y señores. Así que ustedes me van a decir, acéptalo, Brasil. Me van a decir si están listos para que comencemos con esta gran aventura. Una nueva serie. Igual, vamos a ver el capítulo 1. Y poco más, ¿eh? Así que vamos a disfrutarlo de pasito, suave. Ya tú sabes. Ya estamos, estamos. Botalito, Matt Will. ¿Está bien dicho Matt Will? Señoras y señores, todos de pie, con la galera en el pecho, una pequeña reverencia y saludan a mi querida amiga Hatsu-chan. ¿Cómo estás, Hatsu? ¿Qué dice la gente allá en Japón, además de Gorazawa? O no sé cómo hablarán en Japón. ¿Cómo estás, Hatsu? Qué gusto. Mirá, llegaste justo para el primer capítulo de Los Lobos de Mar. Así que espero que lo disfrutes. Estamos por arrancar. Vale, no está listo. Matt Hot Wheels. ¿Cómo? Hola, causa, ¿qué hace? Alex Gabriel, 1994. ¿Cómo le va a toda la gente, señores y señores? Ese comentario de Japón, no, señor, no, 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 no. Ese comentario de Japón es de una persona que cree que sabe algo de Japón y no lo sabe como yo. No confundas mi estupidez con maldad, por favor. Muchas gracias. Miyashiro dijo en una entrevista que enlazó a algunos personajes. ¡Ah! Me gusta. ¡Ey! Consulta rápida, para el que lo sepa. Misterio, La Gran Sangre y Lobo de Mar son creadas todas por la productora, por la misma productora. En la creación está metida la mente criminal de Aldo Miyashiro, porque, bueno, eso. Por eso digo, es como una previa. Perfecto. Está decidido, señores y señores. Está decidido. Se tomó la decisión hace rato. ¿Quién tomó la decisión? Yo. Así que, sí, ya estamos. Estamos. Cuando Hatsu me diga que ella ya está lista, arrancamos con el primer capítulo. Así que, mientras tanto, espero que estén todo bien. Espero que es el productor de todas. Ok. Bueno, ya conocemos la mente criminal de Aldo, que le gusta hacerte encariñar con un personaje. Nos lo hizo con cara dura, hermano. Ahora, ustedes me van a perdonar. Pero ahora yo voy a estar con la guardia alta. En el momento en el que me empiece a encariñar con un personaje, cuando me digan, faltan pocos capítulos, voy a comenzar a agarrarle odio al personaje por la duda, porque. Amigo, no, no me podés. Dos veces no me vas a hacer lo mismo, Aldo. Aldo querido. Pedro. ¿Vieron? Antes de empezar, momento chisme para toda la gente de Perú y los que no son de Perú, de acá te informamos. Se están
discutiendo periodistas de Perú con periodistas de Argentina, de la farándula, de los, no sé cómo llamar, los magazines, lo que hablan de los famosos y de sus vidas. Y se está armando ahí, se están tirando con de todo, loco. ¿Qué pasó? No, 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 no me gusta, loco. Vi que ganó un premio, Magali ganó un premio en Martín Fierro Internacional, creo que fue, no sé si fue hace mucho o hace poco, pero se ganó un premio Magali, que también yo la conocí mediante todo este mundo, así que me sentí como que, ah, conozco, conozco, nadie que estaba viendo conocí, yo dije, conozco Magali, conozco, te hace Lampay, y después, oh, casualidad, la pelea entre periodistas tiene que ver con Milet, que no me acuerdo el apellido de Milet. Y en la última reacción que hicimos en el otro canal, justamente cuando hay una botella de agua, hacen referencia a un video, a un cachecito que se dieron por ahí, que quedó grabado, y decían que era de Milet. Mirá vos cómo se enlaza todo, pareciera que está todo orquestado como para que le des like, así que dale like. Mi mamá está que se pelea con mis tías de Argentina por esa wea, no, bueno, por eso, ¿eh? Ese, no, no quiero que se peleen, loco. Aguante, aguante los dos. Hay tantos países hay para que peleemos, boludo. Podemos tirarle la bronca a los franceses, boludo. Podemos tirarle la bronca a los canadienses que tienen una cara de giles, boludo. Ah, ¿por qué le metí a los canadienses? Y, bueno, eso. Ok. A Milet le dicen trepadora en Argentina. ¿Por qué? Ah, no. Bueno, claro, porque Milet, una chica. No sé qué edad tendrá Milet, pero bueno, es una modelo, es una chica hegemónica que labura con su cuerpo y acá se puso en pareja con un conductor que en su tiempo fue el número uno, así que bueno, y acá hay un montón de envidiosos también. Yo si podría hablar con Milet, le diría a Milet, no le dé bola, hablar es gratis, vos seguís en la tuya, así que bueno, Milet. Pero ¿para qué mentir si sigue esperando? Yo la estoy defendiendo, boludo, y vos la mandás a cagar, no, no sea malo con Milet, boludo. Milet fue grabada atendiendo su chiquitingo en Perú, todos vimos ese video. Bueno, y había una botella de agua que, bueno, hacen referencia Jorge y Ricardo en un video. Puedes ir a ver las reacciones en mi canal, en mi otro canal de YouTube, y darle me gusta, porque estamos a 3 me gustas de cumplir un reto con mi compañero, que es irnos a un lugar tenebroso, solamente alumbrando con la linterna del celular de noche, obviamente. Así que estamos a 3 me gustas. Eran 150 me gustas en 48 horas. Estamos a 3 me gustas y todavía acaban de cumplirse hace 7 minutos, 24 horas. Así que ya sabes. Los puede comenzar cuando gustes. Ya estoy en la PC lista para hacer mi chamba de mod. Qué grande, qué Hatsu, amigo. Aunque ella era famosa antes de eso. Ok. Gente, Hatsu ya está lista. Así que arrancamos. Al menos una vez. No deseo ser esa botella. ¿Qué hizo con la botella? Bueno, no me cuente. En ese video había una botella de agua a cielo, exactamente. Entonces desactivo. Ok. Señoras y señores, estamos listos para comenzar capítulo 1, Lobos de Mar. Esta, mirá, acá, serie peruana, año 2006, me dice. Así que, mirá lo que me vengo a enterar del año 2006. Vamos a ver. Va a ser como reencontrarse, va a ser lindo, boludo, porque yo voy a ver así a los personajes que estaban en la otra serie y voy a decir, ahí está Pantro, y está Pantro ahí haciendo otro. No hay que encasillar a los actores con los personajes, loco. Escuchá. Arrancamos. Acá tenemos, señoras y señores, la serie. Le vamos a dar replay al capítulo 1. Comience esta aventura, comience este camino. Gracias por acompañarme. Lo que lo están viendo en YouTube, dale like, suscríbete. Si lo estás viendo y no te suscribiste, suscríbete, hijo de puta. Y si es que no le diste like, dale like. La coña es un movimiento del dedo. Me hace re feliz, boludo. Imagínate hacer feliz a alguien con mover el dedo así. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste feliz a alguien moviendo el dedo? No me contestes. Arrancamos. No, pará, no, no, sí, no. Pucusana, mi brother. Tierra de pescadores valientes y de mujeres hermosas. Puerto de paz y amistad. Yo odio Pucusana, mano. Ahí nací, ahí viví y hace 7 años me quité para no volver jamás. ¿Qué pasa ahora? Que un consorcio poderoso, ¿eh? De los grandes, de los bravos, quiere comprar la playa para hacer un balneario turístico, mi hermano, pero de primer nivel. Casino, discoteca, tienda, todo lo que nos gusta, ¿me entiendes? Y el gremio de pescadores no quiere. ¿Te das cuenta? Le van a cambiar la vida.
y no quieren, mira. ¿Que por qué te cuento todo esto? Porque un asesino ha matado al accionista principal del consorcio. Le ha reventado el cuello, no sabes. Y el pueblo está en pánico. Todos, todos, absolutamente todos, y te lo digo yo, a Tony, son sospechosos. ¿Tony? Mamá, sí, te estoy trabajando, ¿qué pasa? No, mi hija que ha venido, sí. No es Milet, no sea ya malo. Sabes para qué te llamo, pues, mi brother. Claro, pues tú eres el complemento ideal para Tony. Tú sabes, pues, ¿no? Ah. Vamos un ratito, un par de semanas. Nos hacemos héroes, ¿ah? No tratan como reyes. Perdón, no puedo evitarlo. Me hace acordar a cuando Jorge o Ricardo imitan a algún personaje y hacen como ese. Tiene una tonalidad, tiene un dejo. ¿Qué hablan así? ¿En Lima hablan así? ¿Cómo es? Bueno, eso, che. Presten atención porque está dando data, ¿eh? Está dando data de qué es lo que estamos por enfrentarnos. Quieren comprar una zona. A un accionista los boletearon. Presten atención, yo estoy prestando atención. Después no quiero preguntas. Todo viene en el examen, guacho. Un montón de billetes, tío. Es un montón de billetes. Habla. Es lo más fácil que hacer en tu vida, Sam. ¿Cuándo te ha fallado todo? ¿Eh? ¿Qué pasa, Sam? Me siento hostil, ¿ah? ¿Estás con alguien? Sambo, no me estás grabando, ¿no? Sambo, ¿aló? ¿Aló? Ok. Ahí está, nos vamos a conocer cuál es el intro de esta canción. Debe estar muy buena la canción, pero yo le voy a inventar una canción de ese es Tyson. Le voy a inventar una canción. Lobos de mar, lobos de mar, lobos. ¿Cómo hace el lobo de mar? Au, 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 au. Lobos de mar, lobos de mar. Dale like. Ahí está, señoras y señores, escuchando la intro para todos los amigos que están disfrutando de su sábado. En su... ese me sonaba. ¡Lobos de mar! No, bueno, bueno, ojo. ¡Ey! Cuídenme, loco. Cuídenme de las escenas. No, pues. Por favor. ¿Cómo le va, señores y señores, a Chilata? ¿Cómo estás? Acá regalan asado y carne te podemos dar. ¡Esa es la tía, boludo! Ahí la veo a la tía. Ok. Si bien, esa era la reportera, estoy re quebrado, amigo. Voy a estar muy jede en este momento. Cuando reconozca a alguien, voy a hacer como que como quien saluda a un primo que no ve hace mucho. ¡Lobos de mar! ¡Lobos de mar! Eso. ¡Lobos de mar! Para todos ustedes. Vale, cochito hermana. Aló. Hola, ¿me pasa con Leonardo? Estela, sí. Gracias. ¿Aló, Leonardo? Hola. Sí, sí, ya llegué. Sí, todo bien. Oye, ¿cómo se llamaba la persona con la que tengo que hablar? Minaya. Ya. Sí, sí. Sí, cualquier cosa te llamo. Es como el... cilantro. Un caramelo, por favor. Comprar. ¿Cómo te llamas? Estela. Bonito nombre. Dime, Estela. ¿Cuánto cuestan tus caramelos? 10 céntimos cada uno. Comprar. A ver. Mira, ¿qué tienes? Dame uno y quédate con el vuelto. Yo también acepto que me compre caramelos. 10 céntimos. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué te pasó en el caramelo? ¿Sí? ¿Cómo? Estaba en la playa. La corriente me jaló y me llevó contra el espigón. Me quedé como empotrada. Me desmayé. Unos pescadores me vieron y me sacaron. Y que me tenían en el pelo y en el frío, me envolvieron con papel periódico, como pescado, y me salvé. Tienes que tener cuidado. A ver, Estela, ¿qué te gusta más? ¿Una calcomanía? No, no seas malo, no seas malo. Procedemos a prender la luz. Ok, aquí estamos en la costa, zona pesquera. ¡Qué olor que debe haber ahí!
Muchachos, muchachos, ya saben que mañana hay reunión en el gremio. Todos van a ir, ¿no? Claro, eso es importante. Cleia, ya está bien difícil, pecausa. ¿Tú sabes cómo está la situación? Tenemos que salir a pescar todo, pues. No. Ustedes saben que la situación con la gente del consorcio está jodida. Tenemos que estar unidos para enfrentar a esa gente, ¿está bien? Laura está más buena. Hola, mi amor. Sirenita de mi corazón. Más respeto. Señorita Laura, ¿cómo está usted? Y Miraya, ¿qué tal te fue dentro? Bueno, más o menos. La mar está un poco difícil, pero con tu visita nos alegra nuestras penas. Ay, mira. Buenos días, Laura, ¿qué tal? Hola, Iván. ¿Cómo va el trabajo? Bien, gracias a Dios, no me falta nada. Ya ves, Iván, hace rato, no te das el tercio. ¡Cerratas! Pues supongo que estos servicios son para mí, ¿verdad? Porque uno viene acá todos los días sin nada. Hola, Iván. Los ojos que te vean. Permiso, perdón. Ahora espérate. ¿Este es el que tenía la juguería con el nene y cara dura? ¿Es él o estoy estúpido? Puedo estar estúpido igual y que... Bueno. Tranquilo, huevera, tranquilo. ¿Te he dicho a ti? Te estoy diciendo a él. Hola, huevera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No tan bien como tú, Iván. ¡Calla, cabrón! ¡Ah, no! ¡Calla, monstruo! ¿Ya? ¡Ay! ¿Lo que pasa? Que tú no vas a reconocer la belleza, imbécil. ¡Besa a tu reina! ¡Nacos! Ya, aprendan con Iván, él sí es un caballero, no como usted. Sarta de tramoyos y malaguas. ¡Laura! ¡Ay, hijita! ¡Ay, papachito! Hola, mamita, ¿cómo estás? Hijita, hijita, vamos de una vez para agarrar al gordo pezuñento antes de que se los haga un... ¡Jari! ¿Cómo estás? Hijito, más tarde voy al puesto. Ok. Vámonos, vieja. ¡Chao, Minaya! ¡Chao, Iván! Ya, que te despedí. Anda, chao. Bonita, mentira. Por favor, cuídame la vida. Que no te preocupes. Ese segundo me va a escuchar, me va a escuchar. ¡Tranquila, vieja! Zacarías, despierta. Buenos días. ¡El nene! Dígame los nombres reales, así. Buenos días. ¿Qué haces, nene? ¿Qué día es hoy? Lunes. ¿Lunes? Sí. Es día de hacer el mercado. Ajá. Vamos, ayúdame. Acá compra, Cuamá. Muy bien. Ah, bueno. ¡Vamos al pueblo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Pietro Civiles ya salió! ¡No lo vi! Sí. ¿El pelado, Pietro? No. Dice, uy, José, por favor. I am father. ¿Cómo? Wait a minute. No es Pietro, boludo. Nah, no es Pietro, anda a cagar, el pelado no es Pietro. Sí es, boludo, Harim, yo te creo, boludo. No. Me dice, uy, José, por favor. I am father. ¿Cómo? Traducí, vale. Ok, José, quiero hablar con José. Ah, ya. ¿José? ¡Oh! ¡Hola, José Jaguayo! Habla tu padre. ¿Que no eres José? Ok, yo voy a volver a llamar más tarde. Jeff, gracias por comentar. ¿En serio, boludo? ¿Te has recambiado, Pietro? Siempre. Me muera el talto, José. Tener amplio conocimiento de los idiomas es fundamental. Sobre todo en esta era de globalización, ¿no? I'm going to cut again off. Ahí está ese sinvergüenza. Ahí viene ese par de terrucas. Seguramente para nada bueno. ¿Qué marca la birra? Que vienen solamente es para joder nada más. Vas a ver que ese maldito tiene la leche escondida. Ay, no lo conoceré yo, pero ahora me voy a ir. Qué capo, Leo. Mirá cómo no sabía que era él. Contigo quiero hablar. Hola, vieja. Perdón, no hago más pausa. Jeff, querido. ¿Viste Hatsu que te puso bienvenido y gracias por tu primera intervención? A veces a Hatsu ella saluda a todos los que llegan y a ella no me la saludan porque piensan que es un bot. Y Hatsu no es un bot, es una waifu. No sé.
ya metí la pata. ¿Cómo estás? Ignorar, cancelar, cancelar. ¿No quieren sentarse para tomarse una chelita conmigo? Verlas siempre es un placer. ¡Qué placer, ni qué placer! La cabeza y la ceja, mirá. ¿Qué te pasa, oye? ¿Por qué te metes a mi cuarto? A mí nada, pero a ti te puede pasar si te sigues metiendo con mis clientes. Yo no me he metido con tus clientes. Pendeja eres. El tipo de ayer era mío. ¿Ah, sí? No sabía. Se pica. Si te sigues metiendo con mis clientes, te reviento. Yo esta parte me la salteo. No voy a perder el tiempo en una serpiente como tú. Hatsu, castiga a Vale, por favor. ¡Maldito perro! El 10, el 12, el 21, 28, 30 y 45. Gracias, Hatsu. ¿Qué haría si me está preparando la tinta? ¿Qué haría? Un montón de cosas. Le compro un carro nuevo a mi mamá. Coiván, ¿qué haría Coiván? Le compro una isla y la cantaría. ¡Hey, hey, hey, hey! En esta isla parados, los dos juntitos ahí. Déjamecito, ayúdame, por favor. Yo he llamado a la ONG y he hablado con la asistenta social. Y ella me ha dicho que son 100 cajas de leche, no 70. ¿100 cajas de leche? No. Si tú me dices que faltan 30 cajas. Tú lo dices, no, bueno, será, ¿no? Pero no me parece, ¿ah? ¿No te parece? ¿Cómo lo oyes? Así que en este momento vamos a buscar las cajas que faltan. O te denuncio, ya sabes, ¿ah? Un momentito, pues, vieja, no me dejas así ese plan amenazarme, ¿no? Ya, vamos, pues. ¿Y ahorita? ¿Ahorita? No, ahorita estoy terminando de tomar mi chela que está bien heladita. ¡La de la selva! Ya se va a calentar. ¿Qué cosa, gordo estreñido? ¿Qué has dicho? Estaba haciendo una broma. Y ahorita vamos a buscar tu leche. No es mi leche. La leche es de todos los niños del pueblo. Así que vamos, rápido. Está bien, pues, está bien. ¡Vamos! Mirá, vos, no me había fijado, amigo. Ok. Quisiera hablar con el presidente del gremio pescadores. Me han dicho que es el señor Minaya. Sí es, él es el señor. Buenas. Habla, petaiso. Disculpe que no le ofrezca la mano, señorita, pero estamos trabajando. Huele a pescado. No queremos que malogre su perfume. A lo mejor tiene miedo que mi perfume lo haga sentir menos hombre. ¡Uy! Este Lady Aques, miembro del consorcio que hará de Pucusana un balneario turístico de primer nivel. Las negociaciones están a punto de terminar y nosotros quisiéramos... Disculpe, disculpe, señorita. ¿De qué negociaciones a punto de terminar? ¡Hermana de burrito! Acabamos de conocerla. Usted recién se acerca a nosotros. Nos hemos enterado de todo esto únicamente por los periódicos. Así que dígame, ¿de qué negociación terminada habla usted? Con todo respeto, señor Minaya, pero usted comprenderá que en el alquiler o compra de un lugar no necesariamente intervienen las personas... No intervienen los que viven en ese lugar. Sí, yo lo sé. No intervienen los que vienen trabajando honradamente por su familia. No intervienen estos pescadores sucios con sus hijos con mocos en la cara, ¿no es así? Claro, ¿cómo podrían intervenir? ¿Qué derecho pueden tener estos miserables? ¿Qué derecho puede tener un hombre ignorante? Que lo único que hace en la vida todos los días es sacarse la mierda para llevar algo de comer a su casa, ¿no? Minaya, tranquilo, hermano. Creo que la señorita quiere dialogar, ¿no? ¿Por qué no la escuchamos y después le decimos lo que pensamos? No, Iván, yo sé lo que ellos quieren. Lo que ustedes quieren, lo simplemente... Lo que nosotros queremos es el bienestar para todos. Tanto para ustedes como para nosotros. La gente que aún no conoce dónde queda Pucusana va a venir a divertirse acá. ¿Existe Pucusana? Su dinero. Y ese dinero será para todos. Para todos. Señorita, por favor. Dígame, ¿quién va a ir a comprar una galleta en la tienda de la Laura? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque toda la gente irá a comprar en las lindas tiendas de focos multicolores que ustedes pondrán. ¿Y a dónde va a ir todo ese dinero? Para ustedes, como siempre ha sido. Claro, usted me puede hablar también de igualdad, de justicia. De que sus hijos jugarán con nuestros hijos y serán amigos toda la vida. Señorita, ¿sabe que eso no es así? ¿Qué quiere? ¿Que mi gente salga a lustrarle los zapatos? ¿A cuadrar sus autos? ¿A venderle golosinas? Pues no lo haremos. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro puerto es sagrado. Aquí nacimos, aquí crecimos y aquí vamos a morir. Vamos a luchar, señorita. Yo se lo juro por San Pedro y el Santito Benjamín. Y si hay que bañar de sangre en nuestro pueblo para evitar que nos roben lo único que tenemos, lo haremos. Tranquilo, hermano, tranquilo. Somos pescadores, hombres fuertes y valientes. Que no vamos a dudar en matar antes que nos maten.
Yo me voy, si soy vos flaca, me voy. Tocá los tarros que te van a hacer mierda. La prima de Ricardo de Fukuzan. Nada. He buscado por todos los rincones y no he encontrado absolutamente nada. Mira, yo te propongo algo. Esperar a Paquito que venga para preguntarle si él se acuerda exactamente cuántas cajas eran. En caso contrario, él me ayuda a buscarlas y yo mañana te aviso. ¿Qué te parece? ¿Así, no? Bueno, nosotras te vamos a ayudar a buscarlas. Ven. Un momentito, ya les he dicho que he buscado y no he encontrado nada. ¿A dónde van a buscarlas? Cállate, chancho, ya vamos. Ella es la hermana de... Ella es la de azul, ¿no? ¿A dónde van a buscar si él les ha dicho que no hay nada? ¿Se curó? Oigan. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Sí, ahí están las cajitas de leche. Pero alguien tiene que ser responsable de todo esto. Por eso yo me comprometo a formar una comisión municipal para que investigue esto hasta las últimas consecuencias. Sí, pues seguro, ¿no? ¿Qué? ¿Tú lo dudas, mamita? ¡Qué pena! ¡Desconfía de mí! ¿Con esa carita tan linda? ¡No! ¿Qué ¿Qué onda, el viejo? ¡Oye! ¿Y tú qué haces ahí parado? ¡A cargar, se ha dicho! ¡Pichón de ballena! ¡Ya! ¡No, yo no puedo cargar eso! Señor Minaya, su exaltación no tiene sentido. Lo único que nosotros queremos es dialogar, encontrar soluciones. No vamos a cerrar el puerto. Es más, queremos mantenerlo como un atractivo turístico. Que la gente venga, conozca a los pescadores, se acerque a ustedes. Y que nos lance comida como animales de zoológico. No, señorita, las cosas no son así. Ya le dije, nuestra posición está tomada. Señorita Estela, y de aquí es mi respeto. Allí le dijo Yokai. Doy gracias a los dioses del bar que me están permitiendo en este momento estrechar esta fina mano. Y sobre todo, intercambiar con usted algunos alcances de este proyecto. Porque como dice el dicho, dos cerebros piensan más que uno. Más respeto, señores, a la autoridad. Señorita Estela, con todo respeto y franqueza, ¿estos señores le han faltado? No, señor alcalde. Precisamente he venido a hablar con el presidente del gremio. Y estamos conversando. Así es. Y le he dicho de la manera más cortés posible que estamos en contra. Que nuestro puerto no se vende. Que somos el sustento de nuestras familias. Posición que esperamos comparta con nosotros, señor alcalde. Mire usted, señor Monaya. Minaya, señor alcalde, Minaya. Bueno, Minaya, lo mismo es. Escúchenme ustedes, señores. Yo soy un político que está dando la vida por Pucusana. Yo podría, pues, en este momento estar ocupando un alto cargo en una importante embajada, pero no, señores, no. Yo me quedo aquí porque yo quiero hacer de Pucusana uno de los mejores puertos. ¿Qué digo, puertos? Tiene mi voto. Una de las mejores y más importantes ciudades del país. ¿De qué hablas hoy? Sí, señores. Te apuesto que ni siquiera sabes qué significa. Yokai significa algo así como bestia, monstruo. Porque vi Hanjo no Yashahime, hijo de puta. Y ojo, ¿eh? Yo no estoy de parte de ella, ni de parte de ustedes. Yo estoy única y totalmente de parte de Pucusana. No nos sorprende su posición, señor alcalde. Es más, ya ni siquiera nos molesta. Es una característica común en su pobre carrera de veleta política. Pero no interesa. Para que le quede muy claro, señor alcalde, le informo que mañana nos reunimos en el gremio para ratificar nuestra posición. Me gusta esto. Leonardo, estuve pensando en lugares para nuestra luna de miel y... Ay, contesta. Estela, ¿a dónde diablos te metes? Hace hora que te busco, no me contestas. Amor, discúlpame, necesito hablar con Estela. Llámala después, estamos almorzando. Es importante, es mi trabajo. Ya, está bien, después la llamo. Ah, pollera, no, dominado, gobernado. Ya puedes hablar. Habla, bebita, ¿qué me hablabas del viaje? Mira, te estoy prestando atención. Nada, que me parece importante planificarlo con tiempo, porque es nuestra luna de miel. ¿Y? ¿Qué has pensado? ¡Ey! ¿Sí? Es quien yo creo que es. Sí, él es el tío de Ricardo, boludo. Él es el de Asumare. Es él, ¿no? Él es Cachín, sí. Ahí está. Bueno. Bañalo de nuevo porque tiene razón. Ah. ¿Nudista? ¿Por qué tal un crucero con todo incluido? Habla, Pikachu. Había pensado en conocer otras culturas. En la India, por ejemplo.
Siempre tenía una curiosidad por ir a la India. ¿La India? Ahí donde todo el mundo hace yoga. No, pues amor, es nuestra luna de miel. ¿Hizo eso, Jalil? Es divertirnos, ir a chupar, bailar. ¿Cómo vamos a ir a la India? Si es igualito que acá, todos son pobres. La gente se te acerca a pedirte plata. Los indios son igual que los cholos, la diferencia es que tienen los ojos grandes, nada más. Si quieres te acepto que vayamos a Cuba. Y eso, que ahí también están fregados, te piden desodorante, pasta de dientes, jabón. ¿Cómo? Pero hay buenos resorts en la playa, ¿eh? ¿Qué fue con la gran sangre, Elo? Son 4 temporadas. Va al último. Leonardo, si no fuera porque te conozco hace tantos años, pensaría que eres un... Dilo. Insensible. Qué amor, tú sabes, cabrón, que te amo y que todo lo que tú me pides, yo lo hago. Pero nuestra luna de miel no puede ser en la India. Suficiente con tener que irnos a Pucusana. Ya le dijiste a los de la universidad que te vienes conmigo, ¿no? Justo ahora tengo mi clase de dibujo y presento a mi reemplazo. ¿Cómo que ahora? ¿Ahorita? Tú sabes que hasta ahora dicto mi taller, ¿por qué? Y lo que pasa es que cité a la corredora para que me enseñara algunas casas. Tenemos que conseguir una casa bonita en Pucusana, ¿no? Además que esas son cosas de mujeres, escógela tú. Tú sabes que yo no puedo faltar a mis clases. Amor, ¿cuánto te pagan por esas clases? Dime, yo te doy la plata. Oye. ¿Puedes llamarlos y decirles que no vas a ir, por favor? Ya, no empieces. Ya hemos hablado de esto. Mira, tú escoges las casas más bonitas, amor, y después me las enseñas. Bueno, está bien. Me tendré que soplar solo a la corredora. Carlos Alcántara. Yo no tengo novia. Bueno, mi amor. Bueno, señorita Estela, con su permiso, tenemos que seguir trabajando. ¿Sí o no? ¿Qué tanta bulla? ¿Qué les pasa? ¿Han comido rocoto y les pica el poto? ¿Cómo? Lo que pasa es que acá la señorita y el alcalde nos quieren convencer que cuando el puerto se convierta en una gran playa, con tiendas, discotecas y esas cosas, nos va a favorecer a todos. Ah, sí, ¿no? Permiso. Con todo respeto, señorita, yo soy la vieja. Y le digo una cosa con mucha sinceridad. Cuando quiera hablar con nosotros y tratar de convencernos, no traiga huevadas, pues. Aquí todos vamos a pelear. Buen punto, Yarim. Traiga sus matones. Que así como me rompo el lomo para que a mis chibolos de Pucusana nunca les falte un vaso de leche y un plato de comida, así me voy a tumbar a todos los payasos y sinvergüenzas que quieran invadir mi tierra. Estamos contigo, vieja. Una preguntita, señorita. Mira, si estás en tu cama en Lima, ¿no? Y te levantas y ves que han construido un lindo restaurante dentro de tu casa, ¿tú atracas? Le dices que sí porque te van a dar un poco de dinero. ¿Ah? ¡A la mierda, pues! Mira, yo salgo calata y así le saco su madre a todos. ¿Ah? Porque es mi casa. Y en mi casa nadie entra sin permiso. Yo solo quiero que todo vaya bien. Que hagamos las cosas juntos, pero sin violencia. A veces es necesario usar la violencia, ¿no? No. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué nunca podemos ponernos de acuerdo, ah? Mire, aquí tiene mi tarjeta, señor Minaya. Llámeme. A cualquier hora. Oh. Por favor, hablemos. Que no se corte el diálogo. Yo voy a estar en el hotel y lo voy a estar esperando. Señorita Idea, ¿qué es? ¿Me hace el honor de ofrecerme una tarjetita a mí también? Claro, señor alcalde. Aquí tiene. Muchas gracias. Bueno, ya le dije, señor Minaya. A cualquier hora. Lo espero. Bueno, y ahora tengo que irme. Con permiso. Y yo también la acompaño, ¿no? ¡Vete, viejo sobón! Mira, y no te agarro a golpes, porque por mi madre que sería una abusiva. Ah. Y no seas payaso, ¿ah? ¿Eh? Que me tienes que traer las otras 27 cajas de leche que faltan. Si no, ya sabes de dónde te agarro. Sí, amigo. Señorita, usted parece una buena persona. Pero pues, hasta el más limpio apesta si está cerca de la caca. Wow. Así que, por favor, trate de comprar otro puerto. Este no tiene precio. Señorita, ¿y de qué son? Minaya, mañana mismo convoca reunión, ¿ah? Sí, no te preocupes, vieja, ya lo he hecho. Sí, es lo mejor. Si esta chica ha venido es porque se vienen con todo. Y nosotros tenemos que estar listos. ¡Ni un paso atrás, carajo! ¡Ni un paso atrás! Bueno, ayuden con las cajas. ¡Hasta mañana! Bueno, ya. Vamos con la caja, muchachos. Vamos. ¡Mirá, boludo!
a Zacarías. ¿Por qué la miras así? ¿Por qué la miras así? Abrázame, Anguila. Abrázame, tengo frío. No hace frío. Zacarías, enfermo. Vamos, vamos. Hierva ese juguito para que te sientas mejor. Sí, es él, boludo. Vamos, Zacarías, a tu casa. Vamos, siento Zacarías. Siento frío. Porque esa mujer está lejos. Es como si se hubiera ido volando a otra playa. Lentamente. Una de sus alas se golpea violentamente contra el aire. Y cae. Cae. Ella pide a gritos que la curen, pero... Rapó la ceja. Su voz se ha apagado. No tiene sonido. Nadie viene. Tengo frío. Y yo tengo hambre. Vamos, Anguila. Tranquilo. El hambre es un invento de los poderosos para dominarnos. ¿Eh? ¿Cómo? Vamos, ven. Camina conmigo. Caminemos juntos. Tu hambre se irá a pasear a otra playa con mi frío. Mi intención y la de mis socios es llegar a un acuerdo justo con los pescadores y la gente de esta zona. Que todos salgamos beneficiados. A mí también me ha costado mucho. Yo provengo, pues, de una familia de ministros y senadores. Loquito, pero poeta. Es por eso que mi vocación política está plenamente justificada en mi profundo arraigo familiar. Así que, ¿confía usted en mí? Disculpe, señor alcalde, pero la verdad estoy un poco apurada. Hasta luego. Me permite, por favor. Qué rica que está mi Estelita por mi madre. ¿Está la tía? Bueno, señora, disculpe la manera de llegar a usted, ¿no? Pero la preocupación por el futuro de Pucusara pudo más. Sí, dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Bueno, estoy enterada que usted está a cargo del proyecto de un nuevo centro turístico. ¿Es usted o me equivoco? No, no se equivoca, soy yo. Ay, la verdad que quería explicarle, ¿no? Que acá la gente de este pueblo estamos preocupadísimos por eso. Usted sabe cómo son las cosas del progreso, ¿no? Muchos negocios se han ido a la quiebra en este pueblo. Y la verdad que yo también tengo el mío propio y no me gustaría, ¿no? Le entiendo, pero ¿a qué se dedica usted? Yo tengo a cargo a un grupo de trabajadoras del sex, muy talentosas y muy trabajadoras, ¿eh? Uy, ¿para qué le cuento? Eso sí, si usted tiene en mente poner un negocio, un casino, uy, no hay ningún problema. Ellas cantan, ellas bailan. Cosa que primero el público ve el show y después ya usted me quita su remojadita. Mire, señora, nosotros no teníamos eso en nuestros planes, pero igual se puede conversar. Bueno, la verdad que esto no es una amenaza lo que le voy a decir, ¿no? Pero si usted deja sin chamba a mis muchachas, ¡uy! Ahí sí que se arma un molondrón. Ya la veo a mis muchachas en la entrada del pueblo con sus pancartas, votando a cada uno de sus trabajadores. Pero la verdad que yo soy una persona que no me gusta ningún tipo de acto vandálico. Pero mis muchachas, ay, no hay quien las pare, no hay quien las pare. Esas son recontra verdes, ¿ah? Para la escena. ¿Vas a ir a hablar con la del consorcio? No tenemos nada que hablar con ella. Minaya, deberíamos escuchar. Si al final no estamos de acuerdo, les haremos saber nuestra posición y pelearemos por nuestros derechos. Pero ¿por qué no les damos una oportunidad para explicarse? ¿Tú les crees? ¿Crees a ellos? Iván, ellos nos ven como seres inferiores, ¿no te das cuenta? No me parece, Minaya. Oh, Iván, hay que hacer que el pueblo se defienda. Y si para eso hay que dejar la vida, yo se las regalo. Pero no les regalo mi casa a nadie. Como le dije, señora, nosotros estamos para conversar. Lo último que queremos es llegar a tales extremos. Vamos a hacer una cosa. Acá está mi tarjeta. Usted me llama. Nos ponemos de acuerdo, me cuenta sus inquietudes y llegamos a un acuerdo. ¿Qué le parece? Ay, yo sabía que con una mujer tan elegantísima, tan educada como usted, se podía conversar. Gracias, muchísimas gracias. Espero su llamada entonces. Ay, por favor, justo aquí tengo una...
justo aquí tengo una estampita del santito del pueblo. Ay, para que la acompañe, la cuida. ¿Cómo? Y le haga todos los favores y los milagros que usted se merece. Gracias, se lo ¿qué agrega. Santito es ese? Faltaba más, son 5 soles. Ay, por favor, chévere, si tuviese un poquito de sencillo, porque estoy más lacia. A ver. Mira, acá tiene. Ay, muchas gracias. Ya sabe, ¿eh? Me llamo Flora. La Flora. Flora. La Flora. No me voy a olvidar. A veces pensarás que estoy un poco loco, ¿verdad? Qué difícil es verte reír, hermano. ¿Por qué estás tan contento? Ya sé, ya. Es porque has visto a la Laura, ¿no? Vamos, Iván. Es una buena chica. Sería una buena esposa. Y una buena madre. Laura es solo una buena amiga, no he pensado en nada más. ¿Me vas a decir que no estás enamorado de la Laura? Te miento. No siento nada por Laura. Simplemente quiero estar solo. Leonardo. Jimena, ¿cómo estás? Mi novia se tuvo que ir, así que escogeré la casa yo solo. Claro, después tú le enseñas a ella las que más te gusten. A ver. No me vas a decir que no. Ok. Ay, ok. Señores y señores. Listo. Hola. Buenas. A lo mejor vienen a buscarme más tarde. Voy a estar en mi cuarto. Cualquier cosa me avisas. Uh-huh. Ay, que me suba un whisky. Sí, señorita. Señorita, tiene un recado. Le llamó el señor Leonardo Oviedo. Dijo que le devuelva la llamada urgente. Ok, gracias. Yo lo llamo. Uh-huh. Ay, ya viene. Ahora sí cocino contenta. Ya sé lo que van a pedir. Ahí está, mira, chilato. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué se van a servir? Hola, huevera. A ver, danos un par de ceviche de pejerrey para llevar. Ese es mi naya, puro pejerrey no más comes. ¿No quieres cambiar de menú? Que tengo un lenguadazo para invitarte. Tranquilo, huevera. Sabes a mí que no me gustan tus mariconadas, compadre. Suave nomás, ¿está bien? Ahí tienes. Para ti, guapo, porque me caes bien, con bastante yapa. Toma. Así no vale, pues, huevera, con preferencia la cosa. Y tú cállate ya. Che, pero huevera, ¿eh? ¿O no es? No, huevera, cóbrate, gracias, ¿eh? No, ¿qué ocurre? Si vean, toma. No te preocupes, la casa invita. Gracias. Mira, ya son 5 soles. Apúrate. No tengo todo el tiempo. Cóbrate. Ok. Vean pronto. Dale, amigo, estás sirviendo huevera. Comida, dejé de chupate los dedos, huevera. Concha tu madre, boludo. ¡Qué gráficos! Ya estoy seguro, Anguila. No te asustes. Cuando lo haces, dejas de sonreír. Pero tienes que hacer algo. Voy a encargarte una gran misión. ¿Gran misión? Eso gusta a Anguila. Cuando Anguila sea grande, va a ser superhéroe para poder salvar a Kafka, a todos los pingüinos del mar. Sí, y cuando... sí. Pero ahora tienes que escucharme. Bien. ¿Recuerdas a la mujer que vimos? Sí. Tienes que ir a buscarla. Anda a buscarla, que nadie te vea. Y dile que se vaya lo más rápido posible. ¿Sabes que sí, que amigo? Eso te iba a decir. Gente que no podía vivir un minuto más si es que ella la no veneria. Respira. Que el aire de acá no es bueno para ella. Que la tierra quema sus delicados pies y la obliga a correr. Que su sangre es solamente suya, de nadie más, de nadie más. Hay que fingir la voz como lo hace, ¿eh? Ayúdala a juntar sus trapos. Que se ponga en el cuerpo varios, para que no sienta el frío que a mí me tortura. Anda, cumple tu gran misión. Dile que se vaya. Dile que se vaya. Sí, mi capitán. No se preocupe, Zacarías.
Anguila va a cumplir la gran misión. Va a ir a buscar a la mujer del frío. Voy corriendo. Anda, corre. Cumple tu gran misión. Dile que se vaya. Dile que tiene que irse. Esa es la sobrevalora. Pero es una sola temporada. Como siempre lo has hecho, que nos dé bastante trabajo, con salud, honradez y perseverancia. Amén. 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 Ay, chica, ya, hay que abrir ya. Apúrense, pónganse botas, ¿ah? Ahora sí. Ah, subvalorado. ¿Qué pasa? ¿Ah? Anda, mami, tan de hater. Ah, se pintó el pelo. Mira, mira, mira. Permiso para ir a buscar a la anguila. Cuando salí de casa no estaba. A chambear tranquila. Bueno, pues no te demores, ¿eh? Ella es la que hablaba como. ¿Te acordás, Chilata, que había una que hablaba bien raro? Joaquín. Joaquín, vamos, despierta ya, Joaquín. Pues mi nada, ya déjame dormir. ¿Freeman? ¿Cómo puedes dormir tanto? La rubia, sí. Debería darte vergüenza. Los otros chicos de tu edad ya están trabajando. ¡Freeman! Ayudando a sus viejos. ¿Revivió? Yo no soy tu papá, Joaquín. Pero soy quien te alimenta y te viste. Y no te jodo por joder, hijo. Me da pena verte ahí tirado sin hacer nada. Sin querer ser alguien en la vida. Yo quiero ser alguien, Minaya. Pero he tratado que tú me entiendas. ¿Entienda qué? ¿Que no quieres hacer nada? ¿Que prefieres estar ahí tirado? Joaquín, ¿de dónde crees que saco la plata? ¿Crees que sale de los árboles? ¿Que me cae del cielo? ¿Que sale cuando voy al baño? No, Joaquín, la plata se gana trabajando honradamente. Duro, con sudor. Pero yo no quiero pescar. Mira, Minaya, tú sabes yo cuánto te quiero. Te juro que a veces trato de forzarme, de ponerle ganas para que esto me guste, pero nada, no me nace. Es como si algo me dijera que no, que tengo que hacer otra cosa realmente importante. Rapeaba. ¡Anguila! ¿Dónde vas? No sé. Deberías avisarme a dónde andas para no preocuparme. El capítulo 1. No, no puedo. Tengo que decirle que se vaya. Terco eres. Habla, mamacita, qué rico que... ¡Suelta, mierda! ¡Con mi hermana no te metas! ¡Tiene bomba, mierda! ¡Suelta, carajo! ¡A mi hermana nadie lo toca! ¿Entendiste? ¡A mi hermano nadie lo toca, mierda! ¿O quieres que me corte la cara? ¡Habla! No, hermanita, no. ¡Pelea, no! ¡Pelea, no, hermanita! ¿Qué es lo que hiciste, imbécil? ¡Lárgate! No pasa nada, Anguila. No pasa nada. Amigo, qué actorazo, boludo. Mirá vos, son otras personas. A ver, dime, Joaquín. Esa pibe es buenísimo, boludo. ¿Qué es esa cosa realmente importante que tienes que hacer? Aún no lo sé. ¿Ves? No sabes nada, Joaquín. Lo único que quieres es estar ahí tirado sin hacer nada, evitando responsabilidades. Ya, ¿sabes qué? Toma, ponte esto. Vamos a trabajar, vamos a terminar. De repente ahí se te ilumina el cerebro y te das cuenta de que es esa cosa tan importante que tienes que hacer. Rapear. No voy a ir. ¿Cómo? No voy a ir. ¿A la chica le dicen cuchillo? Joaquín, no lo voy a repetir otra vez. Un hueco, creo. Por eso, pues, monstruo. Hay que revisarla bien. Ahí viene Minaya. Chachos, ¿cómo están? Oigan, aquí les trajo a Joaquín. Está con toda la gana de chambear. Así que enséñale algo, pues, para que empiece a ganarse la vida, ¿está bien? Ya pique cosas en las redes, chivolo. Ahí está ya, Joaquín. Escuchaste. Vamos. Ya pues, Minaya. Me he dicho que tengo que hacer otras cosas. Joaquín, empieza a ganarte la vida, hijo. Vamos. Vamos, cosas. Nadie entiende, pues. Ya. Yo quiero ser streamer. No, mira, yo no voy a ir. No voy a ir ahora. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No, lo que pasa es que tengo algunas cosas importantes que hacer. ¿Está bien? Ya más tarde nos vemos. Uh-huh. Te lo encargo, Peter. No, ¿está bien? No te preocupes. Oye, hijo. Tranquilo, ¿ya? Nos vemos. Mira, Leonardo. No. Ellos tienen razón. No sé, pues tienen miedo de quedarse en la calle, de quedarse sin trabajo. Están inseguros.
Estela, para eso estás tú. Tú eres una mujer encantadora. Ellos van a confiar en ti, créeme. ¿Cómo te fue con el alcalde? ¡Ah! Un viejo insoportable, no te imaginas. Pero lo peor fue mi encuentro con la señora Flora. ¿Quién es Flora? Una tía que regenta un burdel. ¿Puedes creer que vino... ¿Leonardo? ¿Aló? ¿Aló? Uy. ¿Estela? Ay, la batería. ¿Aló? Sí, que suba. El viejo. Ah, no, tiene que ser Anguila. Cachimbo Matrix. Sí, la rubia es una cariñosa. Una samaritana del amor. ¿Qué pasó? La concha de... ¡No, hijo de puta! La puta que te parió. No, listo. No, hijo de... ¿Qué onda, boludo? What the fuck? ¿Qué necesidad? Hola, papito. Hace tiempo que no venías. Necesito que me hagas un favorcito. Ahí está lo importante. ¿Crees que te puedo deber? ¿Sí? ¿Qué? Después, mañana te pago. No. No antoje. Platita pagando, potito dando. Ya pues, no seas malita. Un fiadito nomás. No, ya te he dicho que no. No seas malita. Ven una garrita cheta. ¡Caramba! ¡Oh! No, para ver cómo está la mercadería nomás, pues. No, sacar, no, Contigo quería hablar. ¡Uy! Ya vino la aguantada esta. ¿Qué quieres tú acá? ¿Qué quiero? Recho vicio. Sí, ¿qué quieres? Tú sabes que aquí no se admiten mujeres y menos viejas cucufatas como tú. Bueno, dale, dale, Hatsu. Voy a estar muy fijo. Este local va a ser clausurado. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. Este antro de perdición tiene que ser desterrado. Esto es Sodoma y Gomorra y todas ustedes se van a ir al infierno. En especial Sodoma. ¿Acabaste? No, todavía. ¿Qué? Y encima corrompiendo a los muchachos del pueblo. No, esto no puede ser. Esto no lo voy a permitir. Ven acá, hijo, ven acá. ¿Pero qué haces aquí? Deberías estar trabajando en lugar de corromperte en este antro de perdición. ¡No, pues, vieja! No moleste. Uno también necesita. Hace tiempo que no la veo. No, no puede ser. Ella está ahí, hija de puta. Ya está adentro. Sal, sal, Satanás. Sal, Satanás. ¿Qué pasa a este pobre muchacho? ¡Mamá Flora! Ay, hijito, yo te entiendo. Yo te entiendo y sé lo que está sufriendo. Pero él es el culpable. Ese ídolo maligno. No. Él... que para lo único que sirve es para llenarte los bolsillos. Es el hijo del demonio, el hijo del demonio. ¡Ah, no! ¡Esto no te lo voy a permitir! ¿Hablar así de mi santito, de mi hijito Benjamín? ¿Ah? ¿Que tantos milagros ha hecho en este pueblo? ¿Ah? Como aquel ciego que no podía tener hijos y llegó a tener 7 y de uno usó lentes. ¿Ah? ¿Cuánta gente que no podía caminar y solamente rezar les han ido hasta trotando? ¡Bótela, no lo voy a permitir! ¡Bótela! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Tanto regalo! ¡Ojo, ojo! Estela, ¿por qué no me contestas? ¿Aló? Bebita, mi amor, ¿cómo estás? ¿No te llamaba Estela? Hasta ahora no puedo hablar con ella. Sí, estuvimos hablando, pero se cortó la comunicación. Es urgente hablar con ella. Bien, bien. Me fue bien con la corredora, ¿sí? Me enseñó algunas cosas, le digo algunas casas. Sí, sí, después te las muestro. Están buenas, hay un par que me gustaron. Sí, yo también te extraño, mi vida, pero bueno, nada. Después nos vemos. Chao, besito. No, no sé por qué, Hanim. ¿Qué pasó? Ay, hijo, hijo. Oye, vengo de donde el alcalde de pacotilla ese que tenemos. Felizmente que conseguí que me diera la leche que faltaba. Esa no, mami, nadie puede con ella. Pero es que espera, muévete, jodiste hasta la alcalde. Ay, hijito, pero no es tan fácil. Todavía falta mucho por hacer. Ay, hijo, yo no sé qué pasará cuando yo me vaya. O sea, mami, no estás hablando tonterías, tú tienes para rato. Así le duele al alcalde. Ayito, bueno, bueno, me voy a descansar a mi cuarto, ¿ya? Y baja el volumen. Déjame descansar. ¡Ey! Es verdad que el... No, le quita la alegría de vivir. El misterio salía uno que no salió más después. Dejen de mostrar los dibujos de la pared, de manga de... ¡Por fin apareces! ¿Dónde te habías metido? ¡Oye, ¿dónde estoy hablando? ¡Oye, ¿qué haces?
cochinadas, ¿ah? ¿Qué pasa, mamá Flora? Yo estoy limpia hace tiempo. Bueno, te creo. ¿Qué pasó? ¿Algún problema con la anguila? No, lo que pasa es que no la encontré con el Zacarías. Tuve que buscarlo por todo el pueblo, pero no te preocupes, no va a volver a pasar. Hay que cuidar a los clientes. Y tú eres la más buscadita, cuchillo. Sí, ¿qué pasó, ver, boludo? El negocio se cuida y se respeta. Bueno, pues, ahora a trabajar, ¿ah? No, ¿qué pasó, Brian? Cuídame, boludo. No, esta le mandó a guardar. Mi querido. ¿Dónde estás, anguila? Gracias, loco. ¿Dónde te has metido? Tus pies te habrán llevado a evitar lo inevitable. Se pasó de misterioso. ¿Anguila? ¿Qué? ¿Qué le pasó? Hoy todos somos donde la tía Flora. Claro, pe Juan, ¿qué pasa? Claro, pe Juan, estamos de cabeza ahí, ¿sí o no? Claro, va a ser. Hay que botar el taco, pe, ¿sí o no? Peter, hoy ya me la pesco a la cuchillo. Pero para pescarte la de esa tienes que tener un anzo de lazo, pe. Así que déjamela a mí nomás. No creo que haya sido ella. O ella lo... No, pará. Oye. Esperemos. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Yo no quise. Anguila buena. Yo no quise. No quise hacerlo. Horrible sangría. Horrible sangre. Mucha sangre. Tranquilo. What the fuck, amigo? ¡A la mierda, amigo! What the fuck, boludo? Tendremos que averiguar quién le hizo eso a la piba. Más interesante que Goku. ¿Qué dice el título, che, del stream? ¿Puse capítulo 1 o capítulos? ¿O capítulo 1 y 2? ¿O capítulo 18? ¿Se cargaron las flacas? Sí, amigo. Se va a poner piola esto. Se pudre. Dice capítulo 1, bueno. ¿Nos vamos a quedar con la intriga? No. Pueden quedarse si quieren. ¡Ah, no, cierto! ¡Ah, no, sí, lobos de mar! Bajo del mar. Con el anguila y el Zacarías, ser feliz bajo del mar, bajo del mar. En lo de la Flora, a toda hora, tú quieres ir bajo del mar, bajo del mar. Sacando brillo con la cuchillo, quieres estar bajo del mar, bajo del mar. Y ahora Freeman, hijo de Tyson, no quiere chambear, no quiere chambear. ¡No! ¡Ay, yo no! ¿Qué onda? No, pará. ¿Vieron eso?
Tiene que ser un acento cubano. No me sale, boludo. Ey, Hatsu, muchas gracias, Hatsu. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Hatsu. Vamos, vamos por el capítulo. Acento cubano. Tengo que practicar el acento cubano. ¿Cómo sería? Acere. Listo, todos los cubanos que sé. Ah, cierto. Acá. Acá. Bajo el mar. Bajo el mar. ¡Consorcio, huevón! Unos pescadores vivieron y me sacaron. Y como tenía un montón de frío, me envolvieron con papel periódico, como pescado. Mi amor, si termino temprano, vamos a almorzar. ¿Qué pasa? Sí, lo vi antes que lo mandé, yo lo había visto, chilate. Además, un profundo desgarro en el cuello. El cuerpo se encontró en el muelle de Pucusana y estaba envuelto en papel de periódico. La policía ha empezado las investigaciones, pero hasta el momento se desconoce al asesino y los motivos por los cuales se lo llevó a cabo este horrible crimen. Al jefe. De 35 años. Lo van a culpar al jefe, boludo. La policía ha empezado las investigaciones, pero hasta el momento se desconoce al asesino y los motivos por los cuales se llevó a cabo este Mariana, ¿qué hicieron estos mierdas? La mataron. No sé por qué yo pensé que te iba a hacer una serie de fútbol. Mira, hija, los asesinos, los locos, los rateros están en todos lados. Lo mejor es meternos en nuestras casas y no abrir la puerta a extraños. Así es, hijita. Pero debemos pedirle ayuda a Dios. Pobre mujer. Esto recién empieza. Era una mujer de plata. Las consecuencias pueden ser muy malas para todos nosotros. A esta me la tengo que encontrar hoy. Todo estaría mejor si no fuera por personas como ustedes. Estas deben ser hermanas. Por prostitutas que ensucian la reputación de nuestro pueblo. Sus actos llaman a la desgracia y Dios exige justicia. ¡Calla, vieja loca! Lo que tú necesitas es un marido para que deje de hablar cojudeces. No le hagas caso, viejita. Oye, oye, no te atrevas a dirigirte a mí con esa boca sucia que sabe Dios qué cochinadas hará. Mira, vieja loca, sus hombres lo necesitan. Póngale un beat. Te enseñamos esas cositas ricas que tú ya no disfrutas. Por vieja y por fe y sonza. Tú solita te salas. Por algo Dios te mandó un hijo maricón. Ese huevera. Deberías cuidar en el puto a tu hijo en vez de estar leyendo tanto la Biblia. Oye, no te atrevas a meterte con pies. Disculpen, disculpen. Disculpen, por favor. ¿Alguien sabe algo de mi Naya? ¿Alguien lo ha visto? Ay, Dios mío, estoy preocupada. No sé qué puede haberle pasado. ¿Pero fuiste vos, Anguila, boludo? ¿No fuiste vos? ¿Qué hace con eso, la concha de tu madre? Oye, ¿qué haces con eso? Me lo encontré, dame. No, no agarres esto. Los niños no juegan con esto. Yo no soy un niño, Zacarías. ¿Por qué tienen sangre? ¿Por qué? Deja de hacer tantas preguntas. Siéntate. Hasta tu desayuno. Sí, Anguila tiene hambre. Anguila. Y es medio loco. Recuerda que tienes que olvidar todo lo que viste ayer. No es bueno que andes diciendo las cosas que rondan en tu cabeza. No te preocupes, Zacarías. Anguila no va a decir nada. Es mejor así,
porque si dices algo, los demás pueden pensar que tú lo hiciste. Yo no hice nada, Zacarías. Yo solo vi. Eso solo está en tu cabeza. ¿En mi cabeza? Sí, muchas veces confundimos la realidad con los sueños. Eso solo fue un sueño. Solo está en tu cabeza. Solo en mi cabeza. Solo en tu cabeza. En mi cabeza. Sí. Todavía no proceso que sea el mismo actor, amigo. Come rápido. Ya todos deben estar reunidos en la plaza hablando de lo sucedido. Tenemos que ir para allá. No lo puedo creer, weón. ¿Quién pudo haber hecho eso? Que Dios me castigue lo que voy a decir, pero después de lo que Minaya le dijo a Loxis. ¿Qué te pasa, huevera? ¿Cómo se te va a ocurrir eso? La mujer de Minaya vino hace rato a preguntar por él. Dice que no fue a dormir a su casa. ¿Y? Eso es solo una coincidencia. Eso no dice nada. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Minaya sería capaz? Dímelo sinceramente. Contesta, pues, huevera. ¿Tú crees que Minaya sería capaz de hacer una cosa así? Mira, dice que tengo cabrón salado. Por eso yo prefiero quedarme la boca callada. Tengo cabrón salado. ¿Tan seguro estás? ¿Qué te pasa? Yo conozco a Minaya de toda la vida y estoy seguro de que él nunca haría una cosa así. El hecho de tener muy claras sus convicciones con respecto a no dejar de que el consorcio compre el puerto es una cosa. Pero de ahí a llegar al extremo de matar a alguien... Ivancito, yo tampoco lo creo, pero mira, su esposa dice que no llegó a la casa a dormir. Y segundo, para colmo, Torito no aparece. Y probablemente llegó a la casa cuando ella estaba dormida y esta mañana cuando se despertó él ya había salido. Hola, Iván. ¿Qué tal, Joaquín? Joaquín. ¿Ya te enteraste de lo que ha pasado? Sí, la gente está que se reúne en la plaza hablando de eso. ¿Ha visto a Minaya? No llego a dormir. ¿Estás seguro? Sí, me quedé esta tarde leyendo un libro. ¿Por qué? Mucha gente estuvo presente cuando la señora Estela vino a hablar con nosotros. Y muchos van a interpretar las palabras de Minaya como una amenaza hacia ella. Así que vamos a la plaza a ver si Minaya ya llegó y si no, entonces claro. Hay que buscarlo. Sí, vamos. Hatsu, salud. ¿Y mi jefe? ¿Todavía no llega? No. Me parece raro. Nunca lo ha caracterizado el hábito de la impuntualidad. Dijo que vendría por nosotros en 15 minutos. Han pasado 17 y todavía no llega. No, mochilata, cuida el de atrás. ¿Quieres callarte un momento? Te juro que no sé qué cosa es peor. ¿Seguirme a Pucusana con todos esos cholos ignorantes? ¿O tenerte que soportar a ti con tus estupideces? Mire, señorita Charo. Si se te puede llamar señorita. Porque tu antigua reputación deja mucho que desear. Dale un bife, pegale. Yo te sigo los pasos, mamita. Pegale. ¿Y no has traído tus certificados? Te falta un año o me parece. No sé cómo Leonardo el está Culi, paciente contigo. Exactamente. Si yo fuera el jefe. El de Avenida al Arco. Hubiera votado hace rato. Además, te falta elegancia, modales. Como se nota que eres de Pueblo Libre. Máximo de lince. Mírame qué trefe chupamedias. A mí no me vas a venir a intimidar con tus estupideces. ¿O te olvidas que yo también te tengo varias guardaditas? No, no te rías. ¿Ya te olvidaste? ¿Te olvidaste del curso de computación que Leonardo te pagó? Ajá. Y usaste la plata para comprarte ropa de marca. Pero mírate, si eres un payaso, baboso. Elías, me ha sentido pésame, Leonardo. Lamento muchísimo la muerte de Estela. Ay, Leonardo, esto es una pesadilla. Pobre Estela. Bueno, como saben, estamos atravesando por momentos difíciles, así que necesito su apoyo, su discreción y su entera disponibilidad para lo que sea, a la hora que sea. Cuenta conmigo para lo que quieras, Leonardo. Ajá. Llevando las maletas al auto y échale gasolina, por favor. Mariana está en el carro. Cómprale algo de comer en el grifo. Apúrate, que yo tengo que editarle una carta a Charo. Sí, la carta de Charo ya me la imagino. Voy a preparar la censura. Vamos. Ya me imagino la carta para Charo. Señores, cálmense. ¿Cómo quiere que nos calmemos, pues, hijos? Si por la culpa de la llegada del consorcio ese es que están sucediendo todo este tipo de desgracias. Antes toda tranquilidad hasta que llegaron estos señores. Y ahora seguro que van a culpar a uno de nosotros. ¿Qué lo van a hacer? ¡Silencio! En eso tienen razón.
pero dejemos que la policía haga las investigaciones que tenga que hacer. Por el momento no debemos dejar de estar unidos. Minaya programó una reunión para hoy en el gremio, así que aprovechemos para hacer un comunicado desligándonos de todo tipo de responsabilidad y dejar en claro que estamos en contra de cualquier acto de violencia y exigir que se capture al culpable del asesinato por el bien y la tranquilidad de Pucusana. Oye, ¿eso no debe decir el presidente del gremio? ¿Ah? ¿Dónde está? La gente habla que Minaya amenazó a la gringa. ¡Eso es mentira! ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres decir con eso? Solo digo la verdad, si nunca llegó a dormir en su casa. Eso es verdad, pero no es la primera vez que sucede. Tranquilo, Joaquín, tranquilo. ¿Por qué le está echando la culpa a Minaya? Fuiste vos, viejo. Un momento, por favor, señores. Fuiste vos. Ah, porque qué suerte encontrarlos aquí reunidos. Supongo que ya ustedes se habrán enterado de los lamentables sucesos. De este hecho cruel y despreciable, nunca antes ocurrido en nuestro pueblo. Por eso, señores, en mi calidad de alcalde de todos ustedes estoy aquí con estos dos señores policías que van a proceder a interrogar a todos y cada uno de ustedes, ¿ah? Porque todos son sospechosos. Claro, a Estela le pasó. No demuestren lo contrario. ¿Así, no? ¿Y qué? ¿Cómo que? Claro. ¿Y qué? Claro, pues. Si tú mismo dices que nadie está libre de sospechas, entonces tú tampoco, pues, papito. No te me hagas, ¿ah? ¡Claro! ¡Claro! Ahora más que nunca necesito tu apoyo. Necesito que estés presente manejando de cerca todo lo del consorcio, ¿ok? Te van a cachar. Quiero que te aprendas de memoria los nombres de todos los inversionistas, como si fuera el abecedario. Yo no necesito fui. Que redactes cartas comunicando que la negociación continúa y que todo está arreglado. ¿Qué pasó? ¿Dónde te metiste? Fue por mi hermanito. Estaba enfermo. Tú sabes que mi papá no puede cuidarlo. Y bueno, ya sabes tú, Leonardo, cómo va a dar curso en mi casa. Sí, lo sé. Sé que tu papá es un inútil. Y que si no fuera por ti, tus hermanos estarían pidiendo limosna. Pero me tienes que llamar siempre, ¿no? No te puedes desaparecer 2 días sin avisar. Lo siento, Charo, pero vas a tener que olvidarte un tiempo de tu familia. Por lo menos unos 3 meses hasta que este negocio se concrete. No te preocupes, te voy a subir el sueldo para que estés tranquila. Gracias, Leonardo. Gracias. ¿Gracias? ¿Qué gracias? ¿Sabes qué necesito? Esos masajitos que tanto me gustan. Que estoy muy estresado. Ok. El amor correspondido. El amor inocente. El amor, señoras y señores. El amor por sus hermanitos. El amor por sus... Ahí está. ¿Qué pasó con Minaya, loco? Silencio, señores, por favor. ¿Cómo se les ocurre sospechar de mí? Si yo velo a mojar el lobo por la de seguridad mar. De todos ustedes. Es más, quiero comentarles algo. ¿Qué pasó? Dímelo. La policía sospecha de ese tal Minaya, porque él amenazó de muerte a la señorita Esteli Yáquez. Eso es imposible. Mi marido sería incapaz de hacer algo así. ¿Así? Entonces, si es supuestamente inocente, ajá, qué raro que no esté aquí, ¿no? O se está escondiendo. Mi marido no tiene que ocultarse de nada. Entonces, que los policías vayan a su casa y lo interroguen directamente. Entonces vamos a buscar otro lado, pero si no ha llegado a dormir en su casa. ¿Que no ha llegado a dormir en su casa? ¿Ya estoy viendo lo que está diciendo? Soplón, sapo. Entonces, doblemente las sospechas recaen sobre él. Señor, ¿puede entrar? ¿Qué te parió? ¿Qué te quiere? Señor, lo siento, pero ya pasó su turno. Si quiere quedarse más tiempo, tiene que pagar el día. Sí, Minaya, la concha de tu madre. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? No ¿qué lo pasó? Sé. Dime. No lo Minaya sé, se transforma en carcacha y no se acuerda de nada. No sé si él también le podrá decir. Está bien, chulo. Lo que pasa es que no me acuerdo qué hice anoche. ¿No se acuerda de nada? Señor, con todo respeto, ¿para eso chupa?
Todos conocemos a Minaya. Con todo así respeto, que no le permito ese tipo de insinuaciones. Así no es, pues, mi querido Iván. Si Minaya es inocente, ya las autoridades se encargarán de demostrarlo. Señores policías, ahí está ese hombre. Ese hombre se llama Zacarías. Tienen que interrogarlo también. Está más rayado que en un momento de locura puede haber asesinado a la señorita Esteli Diaque. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta inestabilidad emocional? ¿Sabes? Zacarías. Qué grande. Tienes que acompañar a los señores a la comisaría para que rindas tu instructiva. ¿Instructiva de qué? Para que digas, pues, cuál ha sido el móvil que te ha llevado a asesinar a la señorita Esteli Diaque. El destino de la señorita estaba escrito. No había nada más que hacer. Es verdad, él lo dijo. Señores, yo lo vi. Ahí está, pues, su declaración, ahí está. Tiene que encerrarlo, ¿ah? Y también localizarlo al señor Minaya. A estas alturas ya debe haberse dado la fuga. Minaya debe estar levantándose en este momento. ¿Sabes dónde está? Está donde tiene que estar. E irá a donde tiene que ir. Angelina, ¿está bien? ¿Qué te pasa? No pasa nada. Solo veo sueños que parecen realidad. Yo sabía. El demonio está muy cerca. El licor y los sitios paganos atraen las desgracias. ¿Qué te pasa, vieja aguantada? ¿Qué tanta cochinada hablas? No, ahora sí que te dejo calma. ¡No! ¡Qué escándalo! ¿Qué escándalo es este? Por favor, hermanas. ¡Paz! ¡Paz! En estos momentos de dolor es justamente cuando necesitamos de tranquilidad, de arrepentimiento, de calma. Por Dios, yo propongo que se haga una misa para aplacar la ira de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre les digo que vayan a misa, ¿sí o no? ¿Ya ven las consecuencias? Dios está enojado, está ofendido y nos está castigando. La misa debe hacerse inmediatamente. Padre Marcos, lo siento mucho. Pero lo primero en este momento es encontrar al asesino. Lo siento, señor alcalde, pero primero es Dios. Usted no puede interferir a la labor de la policía. ¿Qué pasa, pues, si nosotros, por rezar para Diosito... Blasfema. ...estamos en la misa y el asesino cobra otra víctima? ¿Eh? Y mucho cuidado, ¿eh? Usted tiene que quedarse aquí porque la policía por la tiene limón, que interrogarlo. No sea malo. ¿A mí? Oiga, pero ¿cómo se le ocurre? Por supuesto que sí. ¿Qué insolencia es esa? ¡No, ninguna insolencia! ¡Dale un bife! Todos son culpables mientras no se demuestre lo contrario. Sí, está muy bien, amigo, el despierto. Se nota que está iluminado. ¿Dónde diablos está la comisaría? Este pueblo es pura tierra, carajo. No entiendo, tiene una sola plaza, ¿dónde está? Preguntémosle a alguien. Yo pregunto. Mira, ese señor debe saber. Re chupa media el chabón, boludo. Señor, ¿me puede decir dónde queda la comisaría de Pocusano? No va a ser la de Puente Piedra, ¿no? Sigue de frente. Llega a la plazuela. Una cuadra más dobla a la derecha, tres cuadras arriba. Hay una casita verde. Esa es la comisaría. Gracias. Cachín de villano. Me sirve cachín de villano, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? ¿O qué pasa, compadre? ¿Y esas caras? Parece que hubiera visto un muerto. No es un muerto, es una muerta. ¿Muerta qué pasó? ¿Se ahogó alguna mujer? Casa, anoche que regresamos de la mar, te encontramos a la gringa amarrada al muelle. Esta pobrecita estaba destrozada. ¿La gringa? ¿Qué gringa, hermano? De la consorcio, pues, Minaya, que estuviste conversando ayer. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Te querés que la han asesinado. Y ahorita allá en la plaza hay un chongo maldito. Porque era gente de billete. Toda la tambería está toda la noche. Oye, ¿tú dónde te metiste? ¿Qué te pasó? Tu mujer te dice que te está buscando. ¿Dónde estabas? Vale, anda cagada. Estaba por ahí. Tenía cosas importantes que hacer. Bueno, ¿y el Iván? ¿Dónde está? Debe estar en la plaza con todos ellos. Ya. Yo me voy para allá, pues. Ahí nos vemos. ¿Ya? Hijo de puta. Está cómodo, Julio. ¿Qué puedo servirlo? Ya veo cómo se trabaja en este pueblo. Vengo a exigir que se capture el asesino de Esteli Diaque. ¿Usted quién es, ah? ¿No sabe quién soy? Cachim. Pues para su mala suerte, soy el hijo de puta que lo voy a dejar sin trabajo por estar con los brazos cruzados, en lugar de estar interrogando sospechosos. Mi nombre es Leonardo Oviedo, miembro del consorcio que ha comprado las playas de Pucusana. Ah, señor Oviedo. Yo soy el comisario Ibañez, ¿en qué puedo servirlo?
Como sabrás, soy socio de Estela Ibiáquez, quien fue asesinada despiadadamente en este pueblo. Vengo a comunicarle expresamente que cumpla con su labor. De lo contrario, su puesto quedará vacante para un comisario más joven, con ánimos de cumplir con la ley. No hay que ser tan drástico, pues, señor Oviedo. Las investigaciones ya han comenzado, ¿ah? Yo le prometo que un lapso de... 3 días, comisario. 3 días. Pero 3 días hábiles, ¿ah? 3 días. Re ladrón. Ya veo que nos estamos entendiendo. 3 días hábiles. Espero que cumpla con su trabajo. Estoy dispuesto a cortar cabezas con tal de encontrar al asesino de mi socia. No me gustaría tener que hacerlo con la suya. Así que en lugar de estar tragando, cumpla con su labor. De lo contrario, se las verá conmigo. Vamos. No me gustaría estar en su pellejo. No. Anda, vete, entonces, vete. Lárgate. No te entendí, Brian. No te entendí, me asustaste. Lo está haciendo bien. Señor policía, es el Minaya. Es el asesino. ¡Arréstelo! Tranquilos. Aquí nadie es asesino, señor alcalde. Aquí todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Señor Minaya va a tener que acompañarnos a la comisaría para que rinda su declaración. Oficial, ¿usted realmente cree que yo asesiné a la señorita Estela? ¡Ahí está! El pez por la boca muere. ¡Yutay, si boludo! Si todos dicen que usted no pasó la noche en su casa, ¿cómo sabe que la señorita diría que se ha fallecido? Señor alcalde, acabo de llegar al terminal. Un par de pescadores me informaron de lo que sucedió y por eso vine aquí a hablar con ustedes. Ahora miro cuál es el de 10. Estaba buscando por todas partes. Gloria, en la casa hablamos. ¿Está bien? Ya estoy cansada de que siempre me digas eso. Y siempre eres un conchudo porque ni siquiera te das cuenta cómo sufro cuando tú te vas. Gloria, en la casa hablamos, ya te dije, este no es el momento. ¿Cómo que no es el momento? Muy por el contrario. Este es el momento para que usted explique dónde ha pasado toda la noche. ¿Cuál es la posición del consorcio frente a este asesinato? ¿Ya habían recibido amenazas de muerte? Estamos sumamente apenados por lo sucedido. Este ha sido un duro golpe para nosotros, especialmente para mí. Si tiene límite. Estela, idea que será mi querido. No solo una socia, sino una hermana para mí. Creemos... Estamos seguros que este ha sido un acto de amedrentamiento de un grupo de este pueblo, una minoría en este caso, que no está de acuerdo con el desarrollo de este noble pueblo. De droga, policía. A esas personas, a esos asesinos. Que se vestía de... Quiero comunicarles como que vestido nada, y vendía nada caramelo, hará abortar nuestros planes. Y que se equivocan si pensaban lograr algo con esta penosa pérdida. Normalmente sí. Al contrario, ahora más que nunca, con mayor razón, nos vamos a quedar y vamos a concretar nuestro proyecto como un símbolo al trabajo que Estela Ibiáquez estuvo realizando. ¿Y hay indicios de quién pudo ser el asesino? No. Todavía no, pero pronto se sabrá. Gracias. Señores periodistas, si tienen alguna duda, yo puedo hablar, pero ¿qué? Hable usted, pues, Minaya. ¿Dónde estuvo toda la noche? Machado. Alcalde, eso es algo que a usted no le interesa. Claro. Señor oficial, yo lo puedo acompañar a la comisaría a hacer mi declaración. No hay problema. Pero aquí no tengo nada que decir. Y no tengo nada que ocultar tampoco. Bien. Entonces, ya tenemos a 2 sospechosos. Y si alguno de ustedes tiene algo más que decir, será mejor que lo diga en este momento para que ayude a las investigaciones. Oye, oye, ¿tú qué me miras? Que yo no sé nada de nada, ¿eh? Además tengo cosas muy importantes que hacer, que estar de chismosa como otras. Yo no tengo nada que ver en este rollo, ni yo ni mis chicas, que hemos estado trabajando todas las noches. Bueno, la única que salió fue Cuchillo, pero salió un rato y no. Nadie más. ¿Qué pasa? Páreme el carro, páreme el carro un momentito. Dice usted que Cuchillo salió un instante de su negocio. Sí, salió un rato, pero después regresó. Ah, eso está interesante, señor. Llegó con sangre. Cuchillo es ella. ¿Es cierto eso, señorita? Si es así, también tendrá que acompañarnos a la comisaría. Cuchillo no se va a ninguna parte. No sale de acá. Tranquila, mamá Flora. Si usted quiere, yo lo acompaño. ¿A dónde vas, hermana? Anguila, tranquilo. Tú te quedas con mamá Flora, ¿ok?
Ven, ven, Hilda, ven, hijo. Salió a pasear el coche. Bueno, entonces, señor policía, lléveselos pues a estos tres a la comisaría para que declaren. No se lleven a mi hermana, por favor. No. Tranquilo, Anguila, tranquilo. Yo voy a acompañar a Cuchillo. Saca, tranquilo. Qué grande, amigo. Pietro. Kudai. Gracias, Charo, me morí de frío. Ay, sí está terrible, también sí estamos frente al mar. Le diré a Ramos que prenda la estufa. No. Ay, Mariana, yo no sé, pero me da penita que hayas tenido que venir justo ahora. Bueno, igual íbamos a venir. Lo que pasa es que con lo de Estela, todo se adelantó. Me parece increíble que ayer estuvimos con Estela y hoy está muerta. Y de una manera tan trágica. En este pueblo nadie nos quiere, Mariana. Tenemos que estar aquí para convencer a estas personas de que la inversión es lo mejor para ellos y sus familias. Va a haber más trabajo, va a haber más dinero, todo va a estar en mejor estado. El hospital, los comedores. Yo creo que la única manera es convivir con el pueblo para conocerlos y que nos conozcan. Si no, esto se convierte en un acto prepotente de gente ajena a su ambiente. Es obvio que se van a oponer. Ay, Mariana, tú sí que eres linda. Te recuerdo que entre los pescadores está el asesino de Estela. Eso no lo sabemos, Charo. La negociación está prácticamente cerrada. Los papeles están listos, la playa está vendida. Ellos no pueden oponerse a la ley y ahora lamentablemente vamos a tener que ser duros. Ay, yo no creo que ser duros nos ayude en esta situación. Bueno, tú no te preocupes por eso. Lo que tú tienes que hacer es convencer a Leonardo para que se regresen a Lima. Sí, de verdad me preocupa su seguridad. Pero si Leonardo es terco, va a ser dificilísimo convencerlo. Tú lo quieres bastante, ¿no? Claro. Es mi jefe, ¿no? Me preocupa su bienestar. No te prometo nada, pero voy a conversar con él sobre eso. Además, se me viene encima el matrimonio y desde aquí no puedo hacer nada. Y ahora, ¿por dónde empiezo? Ah, que ni te preocupes por eso, yo te ayudo. Y eso sí, lo más pesado, que lo cargue a Barros. No sé qué onda con los coditos, amigo, lo voy a ver, lo voy a fijar. En algún momento, algún día. No, sí, ya veré. Avanza, despacio, salchicha. Despacio. Mira, loco, yo te toco cuando a mí me dé la gana. No me toques por segunda vez. ¡Cállate, loco! ¿Qué pasa, loco? ¿Crees que la trinchera no norte lo rompa ya, todo? Ya no lo golpees, él no le ha hecho daño a nadie. Porque son tan abusivos, ¿eh? Avanza, loco. Vamos. Me vuelve a tocar una vez más. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? Dale. ¡No me toques! ¡He dicho que no me toques! ¡Me mato! No sabes lo que es la comisaría. Se cae a pedazos. Todavía usan máquina de escribir, ¿puedes creer? No entiendo por qué no quieren que vengamos a ayudarlo. ¿Sabes lo que son? Son unos cholos ignorantes. Eso es lo que son. No es así, Leonardo. Estarán asustados. Piensan que pueden perder el trabajo. Mariana, por favor. Eso no justifica el asesinato de Estela. No sabemos quién mató a Estela. De repente fue un loco. Mariana, cállate. Si vas a hablar estupidez, mantén la boca cerrada, ¿quieres? No eres así, Leonardo. Te hablo como me da la gana. Mariana, por favor, ¿entiende? Uno de estos pescadores mugrientos ha asesinado a Estela. ¿Y quieres que sea bondadoso con ellos? Con el asesino que tuvo la sangre fría de golpearla, de ahogarla, de desfigurarla, por favor. En este caso, la bondad sale sobrando. A mí me golpean fuerte y yo golpeo el doble. Puta, no saben con quién se ha metido, carajo. Lo siento, Leonardo, yo también estoy un poco alterada. Se nos viene encima el matrimonio y desde acá no puedo hacer nada. Por teléfono no puedo hacer nada. Ya perdimos la primera charla matrimonial y ahora tengo que pedir permiso para que nos dejen entrar a otro grupo. ¿Qué charla pasa? Matrimonial. No nos podemos casar. ¿Qué? Mariana, no puedo casarme contigo. No me puedo casar en este momento. Tengo que tener la cabeza metida en el negocio. Si no, se me viene abajo. ¿Qué le voy a decir a los inversionistas? ¿Qué le voy a decir con lo que ha pasado? Tengo la prensa encima. Todo está listo, Leonardo. No podemos cambiar la fecha. Nos tenemos que casar. Mariana, no hay problema. Posponemos la fecha y se acabó. Si igual nos vamos a casar. No hay problema. Vengo planificando este matrimonio hace más de un año. Todo está listo. Todo está pagado. Tengo el vestido de novia comprado. Estás loco, Leonardo. Nos tenemos que casar. Las invitaciones están repartidas. Mariana, ¿qué te pasa? Tú eres una chica noble. ¿Estás pensando en invitaciones? ¿En un vestido de mierda? Te compro 1000 vestidos si me da la gana. Por favor, ¿qué estás hablando? ¡Han asesinado a mi amiga! ¡A mi socia! Leonardo,
Yo te entiendo. Pero yo no era tan amiga de Estela. No la conocía mucho y no me parece razón suficiente como para proponer un matrimonio que se viene planificando desde hace más de un año. Mariana, no era amiga tuya, pero sí era mi amiga. Por favor, entiende. ¿Dónde está tu sensatez? ¿Cómo voy a estar tranquilo yo el día de mi matrimonio? ¿Cómo voy a disfrutar el matrimonio si no ha pasado ni un mes de su muerte? Por favor. Además que no estoy anulando el matrimonio. Lo estoy posponiendo, Mariana, por favor. ¿Dónde está tu sentido común? Mariana, si me enamoré de ti, fue porque no eras una estúpida superficial igual que tus amigas de colegio. Mariana, me decepciona. ¿Dónde está tu sensibilidad, por Dios? Te lo dije. Tienes razón. Tienes toda la razón, Leonardo. Perdóname. Mira, guardamos luto por Estela y cuando tú estés bien, reanudamos todo lo del matrimonio. Total, lo importante no es el lugar ni los invitados, sino que los dos estemos bien. Bueno. Perdóname. Me perdonas por ser tan egoísta. Bueno, así se gana una discusión, manga de mortales. Perdón. Pero vete, Mariana, estoy dolido. Quiero estar solo. Pero Leonardo... Mariana, por favor. Sí, con vos se va a casar, boluda. ¿Qué te pone feliz? Es un tipo. Ay, pinche, qué cólera. Hoy día no me di un plato de ceviche y todo por la culpa de esta. ¡Hijo! Lo que sí me daría pena es que mi Naya sea realmente el asesino. Cómete tus palabras, oye. Yo no creo que él tenga algo que ver en esto. Yo tampoco, mami, que Dios te escuche. A propósito, ¿dónde estuviste ayer en la noche? ¿Ayer en la noche? ¿Estaba durmiendo? No, porque yo escuché la puerta, fui a tu cuarto y tú no estabas. ¿Dónde estabas? Ah, es que fui a hablar por teléfono a tu hermano. ¿Tan tarde? Ay, ya, no seas pesado, oye. Ya, olvidará de él. ¿Qué te dijo? ¿Que va a venir? Amigo, qué bueno, cómo te despiertan sospecha de todo. Está genial esto, boludo. Mi hermanito, lo extraño mucho. Yo también, hijo. Yo también. El abogado se está demorando mucho, ¿no? Ya debe estar por llegar. ¿Qué abogado? La señora dice que siempre viene a almorzar. Oye, Joaquín. Más bien yo hace tiempo quería hablar contigo de otra cosa. ¿Ah, sí? ¿De qué? Nadie está preocupado por ti. Por tu futuro, Joaquín. Él quiere que tú madures y te hagas hombre. Yo lo entiendo, Iván. Pero él también tiene que entenderme a mí. Yo no quiero ser pescador, no me gusta, no he nacido para eso. Iván, respóndeme con honestidad, la verdad. ¿Tú quieres ser pescador el resto de tu vida? ¡Me mato si me vuelven a tocar! ¡Me mato! ¡Zacarías! ¡Basta! ¡Zacarías! Tranquilo. ¡Basta! ¡Yo no soy un animal! ¡Basta! ¡Zacarías, basta! ¡Basta! Mírenme. No, Kafka. Quiero a Kafka. ¿Qué pasó? Basta. ¡Cuchillo! ¡Tira la cuchilla! ¡Vamos a hablar, por favor! ¡Tira la cuchilla! ¡Tira la cuchilla! ¡Tranquilo, papito! ¡Tranquilo, papito! ¡Tranquilo, ya, papacito! ¡Ya, papacito! ¡Ya! Y tómate una sopita caliente, ¿ya? ¡Una sopita caliente! ¡Sopita! ¡Una sopita caliente, papacito lindo, ya! Mira, y yo te prometo que te voy a traer... ¡Quiero a Kafka, dijo, o algo así! Yo te lo prometo, ¿ya? No voy a fumar un cigarrito, ya te lo fumo. ¡Ay, Dios mío! Sí, amigo, estoy viendo. Ay, las paredes, sí. Mierda. ¿Qué pasa, mamá Flora? ¿Estás bien? Este problema con la cuchilla, te lo juro que me tiene muy nerviosa. ¿A qué hablé? ¿A qué metí el pico? Ay, lo siempre haciendo la cagada. Cuchillo. Y esa vieja me tiene a mí nerviosa. Para mí que ella nomás ha sido. Mamá Flora, ¿y si les decimos solo matan mujeres? Ay, hijita, no tengas boca salada, por favor, ¿ya? Vamos a rezar al Benjamín. Vamos a orar, ¿ya? Ay, Benjamincito, ¿qué podemos hacer, Benjamincito? Ayúdanos, hijito, ayúdanos. Dale, la concha de tu madre. Está inepto y tan vendido que por encontrar un culpable rápido es capaz de meter adentro a un inocente. Ay, no, mami. Mira, la justicia tarda, pero siempre llega. Yo tengo fe. Además, si se trata de declarar a favor de mi Naya Cuchillo, yo estoy dispuesta. Oye, ¿qué vas a declarar tú por esa prostituta? Ay, mami, el hecho de que sea prostituta no quiere decir que sea asesina. No sabemos. De repente está encubriendo a la Flora. Esa debe haber sido. Seguro, le iban a cerrar su burdel y por eso la mató. Flora sería incapaz. Oye, ¿qué estás diciendo? Anda, lávate con agua bendita. Encima se gana la plata con lo de su hijo. Lo ha convertido en santo. Y se llena los bolsillos vendiendo las velitas y las estampitas. No quiero verte cerca de esas mujeres, ¿eh? Tú ya sabes cómo soy. No me hagas enojar, ¿ah? Escúchame, Ramos.
Necesito que me consigas a los mejores detectives que hay en Lima. Chequea currículums, disponibilidad de tiempo, tarifas, todo. Ya veo que el asesino lo voy a terminar atrapando yo. Este negocio se tiene que concretar. Pero para eso tengo que darle seguridad a los inversionistas. Porque eso nada va a cambiar. Y voy a hacer el negocio de mi vida. ¿Y si no encontramos al asesino? Inventamos uno. Ramos, Ramos, ¿cómo se nota que recién comienzas? Si no encontramos al asesino, lo inventamos. Lo mismo da. Qué bueno sería. Tiene que haber sido alguien del gremio, algún pescador. Escogemos a uno. Buscamos algo que lo incrimine y listo. No han asesinado a cualquiera, Ramos. Estela era una mujer de estatus importante. Varias personas influyentes nos van a ayudar directa o indirectamente. Tenemos que aprovechar la coyuntura para que firmen esos malditos contratos. Pero para eso necesitamos un culpable. Y eso es pan comido. ¿Para cuándo le programo entonces la cita con los inversionistas? Para mañana mismo. Pero mañana tiene la tarde ocupada con lo de matrimonio. Ah, me olvidaba. Se canceló. Ya no hay matrimonio. Así que también tienes que llamar a los del hotel, a los del buffet y toda la parafernalia esa. Diles que el matrimonio se ha pospuesto hasta nuevo aviso. Y quiero que me devuelvan el dinero lo antes posible. Ya después habrá tiempo para casarse. Ahora tengo que tener cabeza para los negocios. ¿Qué opina la señorita Mariana de esto? ¿Y a ti qué te importa? Mis problemas personales los soluciono yo. Tú haz tu trabajo y hazlo bien, que para eso te pago. Retírate. ¿Qué onda con esto, loco? ¿Quiénes son los que están afuera? Está Minaya, Cuchillo y Zacarías. ¿Zacarías? ¿Y qué hace acá? El alcalde que jode, pues, jefe. Que no va a querer que lo interrumpe, ¿no? Tráelo. No traigo a Zacarías primero, para que se le vaya de una vez, jefe, porque usted sabe que está medio... Sí, sí, tráelo, anda. Sí. Flores, traiga a Zacarías. Ya. Buenas. Buenas, hijo. Siéntate. No, gracias. Prefiero estar parado. Tómale esos datos. A ver. Nombre. ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Zacarías. No, yo no me llamo. Por lo general me llaman a mí. Aunque a veces digo mi nombre para recordarlos. Zacarías, 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 Zacarías. Pero yo no me llamo, los demás me llaman. Señor, ¿me podría decir cuál es su nombre? Zacarías. Nombre completo, le dije. ¿Zacarías qué? ¿Cuál es su apellido? Brother, respeto para Hatsu. Es una señorita. Y es... respeto. Gracias. El apellido es solo una forma más que han inventado los hombres para diferenciarnos. Yo hace mucho tiempo que ya lo borré de mi memoria. En la razón profunda del ser, todos somos similares. Schneider. Bueno, entonces no se acuerda su nombre. Amigo, ¿qué? Me paltea la puerta, miro para ahí. A veces creo que tengo 40, otras veces 6, otras veces 148. ¿Cuál es su estado civil? Soltero, con la ambición, casado con la libertad, viudo con la injusticia y divorciado con el dolor. ¡Guau! Un poeta. Conclusión, conclusión, amigo. ¿Tienes algo que ver tú con el asesinato de la señora Esther Idiáquez? No. ¿Conoces a alguien que estuviera relacionado con ese asesinato? Del prójimo hay que hablar bien o hay que callar. Perfecto. Don Bosco. Don Bosco, San Martín. Mira, puedes retirarte. No, hija de... ¿Qué les decimos? Bueno, que más tardecito viene, ¿ya? Ustedes ayuden en eso, pues. ¿Y si no la sueltan, mamá Flora? Ay, ni digas, ahí voy a tener que mover mis influencias. Aunque mi corazón me dicta que ella no ha sido. Yo vi. No, callate, tranquila, la concha de tu madre. Cuchillo no, mamá Flora, yo vi.
La señora Estela diría que se estuvo conversando ayer en el terminal con ustedes. Pero en esa conversación tú la amenazaste. Y sí, amigo, está lleno de dibujo esa pared, boludo. Solo le dije lo que pensamos. Y es la verdad, no vamos a aceptar que cualquiera venga a comprar nuestras playas. Tus palabras textuales en el terminal fueron: no vamos a dudar en matar. ¡Qué buen dato! Exacto, esas fueron mis palabras textuales. Buenísimo. Como usted dice. Pero eso no significa que yo la maté. Además, eso es lo que pensamos todos en el gremio. Lamentablemente, señor comisario, tenemos que empezar a defendernos nosotros solos, ya que nadie nos defiende. Pero tú no fuiste a dormir ayer a tu casa, ¿no? No. Estaba borracho. ¿Dónde estuviste? Bueno, pues no lo recuerdo. Señoras y señores, dos capítulos, lindo, lindo, como Pietro es loco. Ok, amigos, está buenísima, boludo, está muy buena la Lobo de Mar, para que se vea más viejo. Después, cuando terminemos la serie, yo quiero ver, así como vimos una entrevista de Misterio, quiero ver algo de Lobo de Mar. Pero bueno, recién vamos por el capítulo 2 y son como 40, me dijeron. Así que, amigos, ya, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a todos los que lo están viendo en YouTube. Dale like, por favor, suscríbete, ayúdenme a llegar a 1000. Eso sería lindo. Dura 40 minutos, no hay pedo. Si vale la cena, así. Entrevista al Lobo de Mar original. Iban a su pelo todo. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias a Hatsu, como siempre. Gracias a Hatsu por acompañarme, por hacer eso. Que sean 3 mínimo, pues. Además, haces tu live una vez a la semana. Me convenciste. Bajo del mar, bajo del mar. No me sale el cubano. Mirando, eres feliz. Bajo del mar, bajo del mar. Gente tranquila, y el anguila vio quién si fue. Bajo del mar. ¿Vieron lo que yo vi? Bajo del mar, amigo, no. Me van a bañar por la intro cochina. Se la pasan cachando. Dale, amigo. Si no están matando, están cachando. ¿Qué onda esto, boludo? Mejor adelanta la intro, sí. De una. ¡Ah, no! ¡Ay, auxilio! No. Boludo, ¿qué onda la intro? Bueno, pues no lo recuerdo. Ah. ¿No lo recuerdas? No. No me vayas a decir que tú no recuerdas dónde pasaste la noche. Así es, comisario, no lo recuerdo. ¿Has consumido alcohol o otras drogas? Perdón. No. ¿Dónde estuviste? Gracias, bueno, Hatsu, pues. Muchas gracias, Hatsu. No sé por qué recuerdo. No suena, tendría que sonar la alerta. Gracias, Hatsu. ¿No lo recuerdas? No me vayas a decir que tú no recuerdas dónde pasaste la noche. Así es, comisario, no lo recuerdo. Sí, ¿tomé alcohol o otras drogas? Tomé. ¿Cuánto? No lo recuerdo bien, creo que un par de botellas o algo así. Bueno, dime, ¿qué es lo que recuerdas? Pues, ¿ah? Bueno. Porque, según dicen, tú no fuiste a pescar ayer. Tenías una cosa importante que hacer. Así es, no pude salir de pesca porque tenía un asunto personal que hacer. ¿Y cuál es tu asunto personal, pues? Claro. Disculpe, señor comisario, pero eso es algo que no le puedo decir. Y no te ayudás, querido, no te ayudás. Mire, jefe, te estás uniendo. Le estamos diciendo de buenas maneras que el abogado del señor Minaya tiene que entrar.
No puedo contradecir órdenes. Nadie puede entrar al interrogatorio. Nuestro defendido tiene todo el derecho de ser apoyado por su abogado. Yo, pues, jefe, déjenos entrar. ¿No entienden? No puedo ir contra mis superiores. Usted está yendo contra la ley. Y le advierto que será denunciado ante sus superiores. ¿Usted es el técnico? Flores. Ya escuchó el abogado. Es mejor que le haga caso. Inocencia, por fin un poco de inocencia. Bondad, religión. Buenos días, padre. Señor alcalde, ¿qué hace usted por acá? ¿No estaba en contra de la misa que pienso ofrecerle? Padre, en lugar de ofrecer su misa, acompáñeme a saludar al señor Leonardo Oviedo, que acaba de llegar a Pucusana. ¿Y quién es ese señor? ¿Cómo que quién es ese señor? El señor Leonardo Oviedo es uno de los dueños del consorcio que van a traer prosperidad a Pucusana. Mire, señor alcalde, yo ya le dije cuál es mi posición con respecto a la compra del puerto de Pucusana, así que no me venga con esas cosas, ¿eh? Padrecito, si usted oficia su misa hoy, muchos de ellos no van a poder asistir, porque gran cantidad está rindiendo su manifestación en estos momentos en la comisaría. Bueno, ya, está bien. La misa se oficiará mañana. Ya ve, que es lo más recomendable, padre. ¿Me acompaña donde el señor Oviedo? No, no, de ninguna manera. Y ahora, por favor, retírese. Tengo muchas cosas que hacer. Así lo dice la ley, Hatsu, querida. No me venga a decir que no le avisé. Todos somos inocentes. No sé por qué le digo. Menos siempre vale. Es bueno estar con los de arriba. Yo estoy muy bien con el de arriba, señor alcalde. No como otros. Así que, por favor, no se preocupe por mí, ¿eh? Está bien, me retiro, padrecito. Buenos días. Buenos días. Váyase nomás, señor alcalde. Pasa. Ahí está. ¿Claro? Sí. Voy a comprar. ¿Quieres algo? Ay, sí, un chocolate. Claro. ¿Y esto? No tengo cómo usar estas cosas. Si puedes, sigue con Chino Risas, causa escalga de Rsa asegurado con el monstruo y el marciano. Hermano, muchas gracias por tus bits y estuve viendo el Chino Risas. Cuando vea humor igual, voy a ver un poco el Chino en Risas, pero sé que quiero ver cómicos ambulantes, amigos, son muy buenos. Así que, gracias, loco. ¿Sabes? No. A tu hombre le tienes que hacer todo este tipo de cosas, porque si no las va a buscar en otra parte. ¿Tú crees? Sí, créele. Si me pide algo que no me gusta, igual tengo que aceptar. Bueno, eso es negociable. No, mal, claro. Pero no, de repente tú no lo necesitas, ¿no? Ay, no sé, Charo, últimamente... Leonardo... Qué locura que ella le dé consejos. No está tan dispuesto como antes. No sé, siempre está cansado y yo creí que era normal, que estábamos madurando como pareja, pero... Bueno, sí, tal vez debería proponerle cosas nuevas. Claro, ¿no? Mira, tú con tu hombre no puedes tener vergüenza, tienes que ser súper suelta. Claro, mira, ahí está. Esto. Puedes usarlo con él. Ay, pero Charo, esto es demasiado, ¿no? Por favor, Mariana, lo que tienes que hacer es botar esa gata que tienes dentro y devorarte a tu hombre. Confía en mí. Bueno, mira, me lo voy a probar. Pero si me siento muy ridícula, me lo quito y te lo traigo inmediatamente. Con la batita, pues, para que te sientas mejor. Quítatelo y ponete algo. Bueno, eso sí, no creo que tú te lo quites, ¿ah? ¿Eh? Él te lo arrancará. Ay, con los dientes. Sí. Hija de puta que es, amigo. Mirá cómo se hace la amiga y... La traición a ella con el otro. ¡No, música no! ¡Música no! Yo vi, mamá Flora. Yo vi, mamá Flora. ¿Pero qué viste, hijito? Cálmate, ¿qué viste? La amante. Sangre, mucha sangre. Ya, ¿viste al asesino? ¿Viste quién era? Entré al cuarto. Viste la blanca bonita. Blanca como las espumas. Y luego ¡pum! ¿Qué más? ¡Golpe sanguila! ¡Espuma blanca! ¡Río de ya. sangre! ¡Espuma roja! Tranquilo, ¡mucha sangre! ¡Sangre! Papito. ¡Y luego! Tranquilo, papito, ya. Tranquilízate, ya. Ya, ya va a venir a cuchillo, ya. ¡Cuchillo no fue, mamá Flora! ¡Cuchillo no fue! Yo sé que no fue la cuchillo, ya. Yo sé, papito, ya. Uy, no dijo nada, amigo. Este chico sabe algo. Ay, ¿qué podemos hacer? Dios mío. No quiero cagarla. Ey, poco se habla de lo buen actor que es este tipo también. Ay, Benjamincito, ayúdanos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo siento, señor Minaya. Pero usted va a tener que decírmelo todo. Ya le dije, comisario. Realmente yo... No puedo. No puedo. ¿Cómo que no puedo? Es que es una situación... bastante personal.
aceptar su decisión. Gracias. Ah, pero eso no lo exime de que usted va a tener que contarme todo lo que pasó ayer en la noche. ¿Mm? ¿Lo escucho? Bueno, por lo que recuerdo, llevé a Joaquín al terminal. Quería que aprendiera a pescar. Los pescadores lo recibieron bien y se lo llevaron. Me preguntaron si es que yo iba a salir con ellos y les dije que no, que tenía efectivamente una cosa importante que hacer. Así que me fui. Necesitaba caminar un poco. Necesitaba pensar. Luego llegué a una iglesia. Entré, me puse a rezar. Debes tener testigos de esto. Me quedé ahí por lo menos un par de horas. Me hubiera quedado toda la tarde, pero no sé, salí. Así que pasé por la puerta de del hotel de la señora Idiáquez. Pensé en entrar. Ella nos había dado una tarjeta y nos dijo que podíamos hablar con ella en cualquier momento. Pero después desistí de ello. Pensé que no íbamos a encontrar ningún tipo de solución. Así que fui a la tienda, compré unas botellas de licor. Todavía no hizo lo importante. Unos cigarros, y me fui. Después de eso, no recuerdo más. Creo que bebí demasiado. Cuando en un momento determinado apareció Benjamín. Pudimos conversar. ¿El santito? Pude hablar con él y me consoló. Luego me llevó a la puerta del hostal y se fue. Lo último que yo pude recordar es los golpes a la puerta que hacía el encargado del hostal. Y luego que me pedía que ya abandonara porque ya se había vencido mi tiempo. Así que me levanté y me fui. No comprendo. ¿Quién es ese Benjamín que lo acompañó usted al hostal? Benjamín es el santito. Qué raro lo de la anguila, ¿no, mamá Flora? Creo que este chico sabe algo importante, pero tiene miedo de hablar. De repente vio al asesino. ¿Y si está defendiendo a la cuchillo de algo malo que hizo? ¿Pero qué relación puede tener la cuchillo y el anguila con la pituca esa? No, yo creo que anguila ha escuchado algo o estuvo cerca de la escena del crimen. Ni que se entere la policía, porque si no, le echan la culpa a él. Tenemos que decirle a la cuchillo, mamá Flora. En cuanto llegue, converso yo con él. Señora Flora, muy buenas tardes. ¿Y cuchillo ya va a salir? Tranquilidad, Flora. Ya debe estar por salir. Vengo por mi querido anguila. Anguila, ¿por qué hay cristales en tus ojos? Estuvo llorando por su hermana. ¿Por qué hay cristales en tus ojos? Usted sabe, Flora, que anguila es un muchacho con mucha imaginación. Se inventa historias en su cabeza y cree con fervor que son ciertas. Con esto del asesinato piensa en sus personajes inventados como reales. Es decir, confunde la realidad con la ficción. ¡Como Borges! Anguila estaba preocupado porque estaba mucho tiempo en comisaría. El tiempo, mi querido Anguila, es solo un invento del hombre para complicarnos. Lo importante es que ya estamos juntos. Vamos, la tarde nos espera para verla ser. Hasta luego, mamá Flora. Muchas gracias por tu sopa caliente. Ya, papito, anda nomás. No te preocupes. Chao, Flora. Gracias por cuidarme. Chao, loco. A veces te entiendo todo. Loco, le dije. No te entiendo nada. Chao, Zacarías. Regresa cuando quieras. Yo te afecto todito. Yo te baño. Yo te seco. ¿Qué? Adiós, damas del placer. Es para mí un gusto verla sonreír. Qué necesidad, chica. Me cago en la mierda. ¿El santito? Así es. El hijo de doña Flora. ¿El santito lo acompañó usted a la puerta del hostal? Exacto. A veces conversamos. Se me aparece y dialogamos. ¿Qué pasa, comisario? ¿No me cree? Estamos hablando de un finado, ¿no? Claro, es medio difícil. Lo sé, pero esa es la verdad. Esa es su verdad. Pero para mí eso no es relevante. Para mí es importante que usted me diga qué es lo que hizo en la noche en el hostal. Bueno, yo estuve en ese hostal. Y si quiere comprobarlo, puede mandar a alguien. ¿Cuál hostal es? El que está aquí a 2 cuadras de la plaza. ¿De cuál me habla? ¿Del Monarca? Exacto. Técnico, vaya al Monarca y hable usted con el encargado para confrontar la declaración del señor. Muy bien, jefe. Yo voy.
Que venga. Ahora no lo recuerdo bien, pero espero que me hayan registrado. Noche, cuando María se duerma, me voy a meter en tu cuarto. Quiero que esté disfrazada de Caperucita Roja. Pero... ¿pero qué? Nada. Si quieres Caperucita, yo quiero a mi lobo. No, pues. Achín, por favor. Entonces, hasta más tarde, lobo feroz. ¿Qué haces? Decís que sos el jefe, boludo. Y ahora, ¿de dónde mierda sacó un disfraz de Caperucita que no puso? Carajo, no sé qué está pasando. Ni un cliente viene. Para mí que deben estar con la plata encogida, pues están que se cagan de miedo. ¿Qué hacemos para traer clientela? Estoy preocupadísima. Ay, mamá Flora, ¿cómo puedes estar tan tranquila? ¿A qué te refieres? Lo que pasa es que te haces la loca, ¿no? No quieres ver lo que está clarito ante tus ojos. ¿Por qué lo dices? Claro, pues, por eso no viene nadie. Todos deben de creer que la cuchillo mató a la Estela. La gente puede decir lo que le dé la gana, pero yo sé que Cuchillo es incapaz. Ay, mamá Flora, tú la defiendes. Pero ¿y si Cuchillo es la asesina? ¿Y si por eso la anguila se pone así? Qué raro que ayer se demoró tanto rato, ¿no? ¡Cállate, carajo, ya! ¡Estás hablando de más, ya! ¡Ya te estás pasando la raya! ¡Aquí mi chongo lo vienes a respetar! ¡Cuchillo es un miembro más de la familia! ¡Somos una familia! ¡Y como tal tenemos que guardarnos las espaldas y respetarnos! ¡Qué fácil es hablar del árbol caído, ¿no? ¿Ah? Tú estuvieras en los zapatos del Cuchillo, igualito te defendería a ti. Si no te parece bien a mí, ¡lárgate! ¡Las puertas están bien abiertas! ¡Y esto va para todas, ¿ah? ¿Me entendiste, Jaime? ¡Acá el chongo se respeta! ¿Me entendiste? Sí. Ya, ya ustedes cambien de cara. Hagan algo, bailen, no sé. Están encaladas, no sé, hagan algo, estoy más asada, carajo. Señor, hace rato que estamos esperando. He venido con el abogado del señor Minaya, quisiéramos verlo. Eso no podrá ser, el señor Minaya está siendo interrogado. Con mayor razón, él tiene derecho a que su abogado esté presente en el interrogatorio. Ya se lo hemos dicho al otro policía que nos atendió. Le pido por favor que espere. Una vez que el señor Minaya termine de dar su declaración, va a poder irse. El ¿perdón? Chongo se ríe. ¿Escuché bien o me parece? ¿O es que usted no conoce los derechos de los ciudadanos? Mire, le pido, no le pido, le exijo que en este mismo momento me lleve donde mi patrocinado. Música. Música de los reyes. Corazón, piedra, corazón. Corazón. Hola, huevera. Hola, Laurita, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Si tú siempre paras alegre, ¿eh? Ay, sí, es que soy tan transparente que todo lo que siento se nota. ¿Qué te puso tan triste? ¿Qué va a hacer que ahorita el amor, el amor? Claro que uno sin amor no puede vivir. Pero cuando uno se enamora, sufre y sufre como una condenada. Dímelo a mí. Yo soy igual que tú, bebé. Solo que yo me aguanto mis penas un poquito mejor. ¿Tú también estás enamorada? Sí. Aléjate de mí, traidora. ¿Qué te pasa? Así son todas las mujeres. ¿Así tratas a las que son tus verdaderas amigas? ¿Qué? Cállate, ruca coqueta. Eso es lo que son. Es más, son capaces de inventar embarazos para amarrar al hombre a su lado. ¿De qué hablas, huevera? Calla, perra traidora. Ya yo pensé que tú eras mi amiga, pero eso sí te digo una cosa. No voy a permitir que tú ni nadie se interponga entre los dos, porque Iván es mío. Somos rivales, ¿ya? Minaya, usted tiene que aclarar muchas cosas, Minaya, pero muchas, ¿ah? Oye, ¿qué cosa es eso? ¿Una fiesta? ¿Ustedes no pueden estar acá? ¿Cómo que no? Por favor, retírense. El señor es el abogado del señor Minaya. ¿Y? Insistió en que lo dejemos pasar. Bueno, ubíquese ahí. ¿Ustedes quiénes son, ah? Somos amigos del señor Minaya. Está bien, pero ustedes no pueden estar acá. Por favor, retírense. Retírense, por favor. ¿Tú quién eres, hijo? Eres el conserje del hostal donde estuvo hospedado el señor Minaya. Ah, contigo quiero hablar. ¿Cómo te llamas? Hipólito Medina. Ah, Hipólito. Muy bien, Hipólito. Hipólito, el señor Minaya dice que pasó la noche en el hostal que tú trabajas. ¿Le reconoces? Sí, estuvo en el hostal ayer. Ahí bueno, se quedó a dormir. Se puso loca, huevera, de la nada. Sí, si quieren pueden revisar el cuaderno de ingreso. Ahí debe estar su nombre. Entonces tú sí puedes atestiguar que el señor Minaya pasó la noche en el hostal. Sí.
Bueno, en realidad no. ¿Cómo que en realidad no? Dime las cosas como son, hijo. Lo que pasa, señor, es que yo entro a trabajar en las mañanas y salgo en las noches, que me reemplaza mi compañero. Ah. Yo lo desperté porque ya tenía que dejar el cuarto, pero yo no lo recibí. Y cuando hicimos el relevo, mi compañero me contó de que en la noche escuchó una puerta sonar y salió a ver quién era, pero no vio a nadie. Entonces supuso de que alguien había salido y nunca se supo quién fue. Amigo, mira cómo te mira Yutai. Oye, pero si mi Iván no me gusta. Ay, no te hagas la tonta, ¿sí? Pero si yo creía que sabías de quién estoy enamorada. Mira, a mí no me confunde, yo seré maricón, pero no huevón, ¿ya? Yo estoy enamorada de Antonio, tu hermano. Ay, ¡del ay, pibe! ¡Disculpa, hermanita! Del que quería que... ¡Ay, disculpa, por un momento! Mira, pero todavía sigues enamorada de mi hermano. Después de todo lo que te he dicho, ay, tú sí que eres bien terca, igual que yo. Todavía no lo he podido olvidar. Ay, pero... Pero qué buena noticia me has dado, Laurita. La verdad que sí. Mira, pero cuenta conmigo para lo que sea. Pero hay un problema. No sé si volverá. Sí, pues. Por eso estoy así. Y tú sabes que no me puedo ir a Lima y dejar el negocio. Sí, pero mira, hacemos una cosa, mira. Tú agarras una foto. Lo amarras con una vela roja. Lo dejas velar 3 días y 3 noches. De ahí, con lo que queda del concho, lo agarras y lo amarras a tu calzón. ¿Verdad? Y él viene con el nick a tu pie. Eso no falla. Eso me lo dijo un brujo, amigo mío. La Vicky, pues. Ese nunca falla. Ay, güey, ¿verdad que voy a estar haciendo yo esas cosas? De veras, chica, eso no falla. Ay, pero eso es justamente lo que tengo que hacer con mi Iván. En vez de estar llorando en las esquinas como una gata loca. Ay, chao, Laurita. Bueno, el amor llama, el amor llama. Ya. Entre Huevera y Ezequiel. No, Zacarías. Ese loco. ¿Le has contado a Flora, amigo? Flora es muy buena porque me dio un plato de sopa caliente. No puedes contarle a nadie lo que viste. Eso nunca fue. Olvídate de eso que crees haber visto. No puedo, Zacarías. Tengo miedo. Eso que crees haber visto. No sé si eres Ezequiel, ¿no? No existe. Tienes que olvidar para no sufrir. Tienes que borrar eso que crees que existió. Lo que tú crees realidad, solo son sueños de los que nos vamos despertando. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, Zacarías. Yo soy inteligente. Ahora necesito un sueño bonito para olvidar el sueño feo. Cierra los ojos. Yo te voy a inventar un sueño bonito. Donde puedas jugar, donde las estrellas te iluminen con su luz. Cierra los ojos. Ajá. Está bien, hijo. Puedes retirarte. Gracias. ¿Qué dices a eso, Minaya? ¿Viste tú quién salió del hotel? No. ¿Estás seguro? Bueno, comisario, ya le dije. Estaba tomado. No recuerdo muy bien. Ah. ¿No recuerdas, no? Lamentablemente, no. Señor comisario, es claro que mi cliente no está en condiciones de declarar. Por favor, le ruego, le dé 7 días para que pueda reponerse y así dé su manifestación en un estado lúcido. ¿Sí? Puedes retirarte, Minaya. Viene la cuchillo, loco. A ver qué dice la cuchillo, luego, loco. Comisario. Chao. Gracias. Con permiso. ¡Ah, sí! Ya llegó el Hueveras. El cabrón más cabre de todos los cabros. A mucha honra. Yo sé que cuando llego a un sitio causa sensación. Yo lo sé. Si no vienes ustedes, pero lo siento. Mi corazón ya tiene dueño. Llegaron demasiado tarde. Oye, Hueveras, ¿cuánto cobras, ah? Un sol menos que tu vieja. Buena respuesta ahí, Huevera. Hola, señor, no ¿cómo está? No Hola, Huevera. ¿Cuánto tiempo que no venías? Ya te estaba extrañando. Me da agua de cananga, un amuleto y se juega estadeo. Guairuno también, porque hay que jalar de todos lados, chica. Me das un ramillete de novia porque le cuento que me voy a casar pronto. Y palo santo también. Con todo esto, hasta más macho que he rendido mis pies. ¿Sí o no, señor Tere? Agua de cananga, lo guairuno. ¿Cuánto le debo, Peña? Gracias, Peño, ¿eh? Gracias. Nos vemos. Ah, la tía, boludo.
¡Hola, Clementina! ¿Cómo estás? ¡Hola, huevera! ¿Qué tal? Dame una tinca. Siempre, ¿no? Sí, 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 ya. ¿Qué es una tinca? ¿Rapa, rapa? 29, 7... Ah, una tómbola. Ok, ya. Una lotería. Otro al azar. Dos. 6 soles. Buena gente el chico. Bueno, gracias por todo, abogado. No se preocupe, Minaya, que para eso estamos. En 7 días tendrá que volver a dar su declaración. Tenemos que reunirnos para eso. No hay problema. Bueno, gracias. 7 días. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Minaya, ahora que ya está todo bien, vámonos, que supongo que tu mujer te estará esperando, compadre. Sí, pero no quiero ir a casa todavía. Más bien, te invito una chelita, Simón. ¿Qué dices? Ya, si quieres, pero solo una. Está bien, está bien. Solo una. Joaquín, anda a dile a la Gloria que me voy a demorar un poco. Me voy a quedar aquí con el Iván. ¿Está bien? Ya. Y después te vas al muelle a chambear con los muchachos. No, pues mi nada, ya, ya. Joaquín, ya hablamos de eso ya. Ya, está bien. Hey, hijo. Ven. Gracias. Gracias. Entra el cuchillo, sale las tripas. A ver, cuéntanos bonito, tú que eres tan rica. ¿Qué tienes que ver con todo esto del asesinato? José, ustedes me han llamado. O sea que no quieres cooperar con el orden. No me toques. Te me pones chúcara. Te me haces la difícil. ¡Suéltame! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Dices tomar declaraciones? ¿Qué pasa, Escobar? ¿Usted no puede con una mujer? No quiere cooperar, jefe. Se puso agresiva. Ven acá, imbécil. Ven. Mi comisario, pero ella fue la que me agredió. Yo solamente me ven defendí. Ven acá, quiero hablar contigo. Ven acá, perro. Tenemos al consorcio encima, la prensa dando vueltas. ¿Qué cosa quieres? ¿Que nos haga un problema? ¿Ah? ¿Quieres que nos voten? Mira, fuera, vete, lárgate. Mira, jefe. Largo, imbécil. Arranca ¡fuera! Al carajo. ¿Qué pasa, señorita Cuchillo? ¿Usted no quiere colaborar con la policía? ¿O quiere usted que pensemos que tiene que algo que ver con el asesinato de anoche? No, jefe. Yo estoy aquí para colaborar. Pero lo suyo se quiere pasar de vivo, pues uno se defiende. Sí, siéntate. Quiero que me digas qué es lo que estuviste haciendo anoche a la hora del asesinato. Saludos, hermano. Y gracias. Gracias por todo. Y olvídate de eso, bro. Hablemos de otra cosa. Lo que sí espero que atrapen al asesino es la señora Estela pronto. ¿Y si yo la maté? ¿Qué hablas, huevón? En serio, Iván. ¿Y si yo la asesiné? No sé si salí. No salí del hostal. Discúlpame, Minaya, pero déjate hablar huevadas, ¿quieres? Tal vez tengas razón, Iván. Tal vez tenga que dejar de preocuparme de eso. Claro que tengo razón. Lo que sí, Minaya, y te lo digo como un amigo que soy, ya ves lo que te puede pasar si sigues tomando. Hasta tú mismo llegas al extremo de creer que pudiste haber matado a esa mujer. Pues, Minaya, así no son las cosas. Yo sé, Iván, yo sé. No creas que no, pero ¿sabes qué cosa me reconforta? El Benjamín. Ayer conversamos. Tú tampoco me crees, ¿no, Iván? Pero no importa. Hablar con él me da cierta tranquilidad, cierta paz. Sí. La huevera. Ah, está buenazo este ceviche. Claro, pues, trolodita, yo mismo lo he preparado. Y aprovecha porque quizás este sea tu último plato. ¿Sabes por qué? Porque me he comprado la tinca y este sitio lo voy a transformar en un sitio muy pituco, muy ficho. No creo que entre gente como tú, cacharrón. Tranquilo, huevera, yo también he comprado mi tinca. Qué pena, porque la que voy a ganar soy yo. ¿Quieres que te diga mis números? A ver, ¿cuáles son? 29, 7, 14, 12, 11 y 15. ¿Sabes por qué el 15? Que a esa edad te sacaron de pito. ¿Qué tienes, imbécil? Para tu información, yo soy virgencita.
¿O qué no lo creas? De la oreja será. ¿Por qué tienes imbécil? Ya, ya. Dame mi ceviche, ¿eh? Son 3 soles, ya. Son 50. Retírate, ya. Ya. Chao. Dame mi cancha. Ya, ya. Defensivo. Yo estoy virgencito. Virgencito. Ahí está, para todos los que tengan la duda. Eso. Del bracito, un ratito. ¡Au! ¡Tenga cuidado, señora! Perdón, señorita. Bueno, lo que usted desea es un disfraz de Caperucita Roja con su respectiva capuchita del mismo tono rojito, un vestidito moderno, una minifaldita, así algo coqueto, ¿no? Así es, señora. Eso sí, lo necesito a las 9 de la noche urgente, ¿sí? No creo, señorita. ¿A esta hora de dónde voy a sacar la tela? En este pueblo no hay esas cosas. Además, usted tiene que comprender que tengo que diseñar el vestidito, armarlo, y después tiene que venir a probárselo para que todo le quede perfecto. Mire, mire, señora. Usted tiene las medidas, ¿no es cierto? Entonces hágalo. Le voy a pagar $50 por eso. ¿Sabe lo que me entregan a mí por esa cantidad? El traje a las 8 de la noche, incluido el de la abuelita, mire. Pero señorita, compréndame. Mire, tengo cosas mucho más importantes que hacer que estar acá. Tome y hágalo. ¡Señorita! Por favor, le estoy diciendo que me tengo que ir. Lo único que tiene que hacer es un vestidito, eso es todo. Esta gente de pueblo es tan ineficiente. ¡Que me mira! ¡Váyase a trabajar! ¡Póngase a coser! ¿Quieres tu disfraz? Ya. Vas a ver cómo te voy a hacer tu disfraz, limeñita. ¿Cómo limeñita? ¿Para qué? Ay, ¿para que me pronto voy a tener suficiente dinero para hacer realidad mi sueño? Ay, yo así vestida de novia con Iván, así en la iglesia, tan. Besito así. Ay, ay, vamos a empezar. Que le van a mis pies y que se fije en mí, que su corazón flecha mi corazón. Corra, que nadie lo socorra. Iván tiene que ser mío, yo tengo que ser suya. Y que la energía del amor nunca nos separe ni en la muerte, así. ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Aunque no lo crean, eso sí suma la trama. Las chupas que el alcalde nos ofreció. Ay, viejita, sé que percibo al alcalde, pero se hace loco. Oh, no. Tendremos que ir a verlo rápido, ahora mismo, ¿ah? ¿Eh? Hay que sacarle plata como sea, porque mis chibolos no pueden estar con gripe. No. Ay, pobre él, que no me la di. Ay, 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 le volteo la alcaldía de cabeza, vas a ver. Ah, por fin te reíste. ¿Eh? Ya, las penitas están de lado. Ay, viejita, tengo fe en que el Antonio va a regresar. Dios nos lo va a traer. Ya verás, viejita. Sí, hijita, sí, hay que tener fe en Dios. Ya, ya vamos, vamos. ¡Chicos, el cuáquer! Salí a buscar a mi hermano, a la anguila. Como no lo encontré, me preocupé. Me fui al muelle, al terminal, a la playa, hasta que unos chibolos me dijeron que lo habían visto con Zacarías. Entonces me quedé más tranquila y me quité la chamba. ¿Pero y por qué no fuiste a buscarlo donde Zacarías y te dijeron que estaba por ahí? Ah. Solo quería saber que estaba bien, que nadie lo estaba molestando. Ah, bien. Zacarías lo quiere. Y lo cuida. Yo regresé a la chamba para que la Flora no se preocupara. ¿Estás segura? ¿No se estás olvidando de algo? También fui a la tienda a comprar cosas. ¿Qué cosas? Toalla higiénica. Champú. Entonces, los niños que te dijeron dónde estaba tu hermano, la señora de la tienda, pueden corroborar tu testimonio. Pregúntele a ellos. Sí, le voy a preguntar a ellos. También le voy a preguntar a tus compañeras del burdel. Todos los testimonios tienen que verificarse. Espero también que tu declaración tenga toda la verdad. Lo digo por tu bien. Porque así como yo puedo ser muy buena gente cuando a mí me dicen la verdad, también puedo ser una mierda cuando me mienten. Puede ser tranquilo. Oye, Iván, ¿te puedo contar un secreto?
Claro que sí, Minaya. Dime lo que quieras. Tú puedes confiar en mí. Iván, tú te habrás preguntado alguna vez por qué la Gloria y yo no tenemos hijos. Porque no puedo, Iván. No puedo. No sé qué es lo que me pasa. Me siento menos hombre. Mi mujer me lo pide y yo no puedo complacerla. Y es por eso que tomo. Para olvidar que nunca voy a poder ser padre. Ya no sé qué hacer. Tranquilo, hermano. No te pongas así. No vale la pena. Puedes ir a un doctor, ¿no? Ahora hay cura para todo. Eso no tiene nada que ver con tu virilidad. No tiene nada que ver con que seas menos o más hombre. Habla con tu mujer. Vayan juntos al doctor. Si no quiere. ¿Cómo no va a querer? Claro que sí. No hay que preocuparse, hermano. Te lo aseguro. Tienes razón, yo. No te preocupes. Yo invito esta vez. Ay, no más que bueno, que te deben estar esperando, ¿eh? Está bajo de soldados. Uy, el lobo feroz. Sí, está bonito. No es tu estilo, pero está lindo. Amor, espera. ¿Qué pasa? Pasa que estoy un poco cansado y... y quisiera descansar, mañana es un día complicado. No, pero yo no estoy cansada, yo quiero portarme mal. Sí, pero yo sí. Entiéndeme, por favor. Necesito descansar. Está bonito. Oh, ¿qué te parece? Amor. Espera, para. Cachín. ¿Te parece si nos tomamos un par de pastillas para dormir? Y así descansamos bien y mañana, después de las cosas que tenga que hacer, soy solo para ti. ¿Pastillas? Uh-huh. Pero mi amor, me pongo muy sonsa. Además, yo no estoy nerviosa, no necesito pastillas, ¿no? Pero necesitas descansar. Y sí, creo que estás nerviosa. Con todo lo que ha pasado, debes estar alterada. ¿Por qué no? Amor, de verdad. ¿Por qué no nos tomamos un par de pastillas como en Lima? ¿Sí? Ya, está bien. Sí. Qué bueno. Chárate, ya, hola. Mira, ya que no se le para y te quiere dormir. Al cachincito. Bueno, vamos a descansar. Paso de huevera. Necesario. Claro, la quiere dormir para ir a ver a Caperucita. ¿A dónde vas? Voy al baño. Se saca la patilla de la boca. ¿Tú otra vez por aquí? Así es, pero ahora es distinto, porque ahora sí he traído plata. ¿Ah, sí? Así es, así que alguna señorita que me quiera prestar sus servicios, estoy dispuesto para hacerlo. A ver, papito, yo me apunto. Oh, qué bueno. A ver, muéstrame la plata. Azu, ¿qué tal desconfianza en este burdel, ah? Aquí está mi platita. A ver, cierra tus ojitos. ¿Cierro mis ojos? Ya está, esto es lo que alcanza con tu plata. ¿Qué? ¿Qué, un beso nada más? No, pues no te pases, si ya te pagué, vamos. Oye, papito, cuando traigas plata de verdad me buscas, ¿ya? Ahora no me molestes. Oye, espérate, me acabo de poner una cara de idiota que da pena, cierra ya. ¿Quieres trabajar? Claro. ¿Qué te parece, balteándome el baño, limpiándome todo el local? ¿Qué te parece? No. Con tu platita bien pagadita. ¿Que trabajar aquí tiene, verdad? ¡Claro! Ya pues ya no hay ningún problema, yo acepto. Bacán, yo me pongo a limpiar todo va a estar limpiecito. Bacán, dime pues. Ya te veo. Desde ahorita me voy a limpiar, ¿no? Ahorita por acá. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué haces? Me voy. No.
Claro, le van a pagar con crédito. ¿A dónde te vas? No sé. Con bonos. Espera, Gloria, Gloria, espera, espera. ¿Por qué? ¿Por qué te vas? No me puedes dejar, Gloria, yo te quiero. Yo te quiero, Gloria. Estoy harta. Estoy harta, me cansé. Estoy harta de tus desapariciones, estoy harta de tus borracheras. Estoy harta de todo esto. Gloria, Gloria, espérate, Gloria, por favor. Yo te prometo que no va a volver a pasar. En serio, te lo prometo. ¿Cuánto tiempo? Limpiar por Cachi, qué bueno. Siempre me prometes lo mismo. Carajo, Gloria, escúchame, por favor. Mira, yo lo he estado pensando. Ya no va a volver a pasar más, te lo juro. ¿Cuánto? ¿Una semana, dos semanas, tres semanas? Y después lo mismo. Ya estoy cansada. Mírame, yo soy una mujer. Soy joven, quiero tener un hijo. No está en Paraguay eso, me quiere. Pero ya está tirando barras, cuidado. Ahí va el lobo feroz. En 20 minutos Mariana se duerme. ¿Conseguiste mi disfraz? Sí, ahí lo tengo. Póntelo y me esperas. En este momento le tengo que informar a todos los que están mirando que... Dios, qué rica estás. Cada vez que vengo te veo más sabrosa, flaca. Te has puesto bien rica. Está comiendo, está comiendo. ¿Un toque, ya? Voy al baño, un toque. No te demores. No, un toque, está bien. Es la que le hizo cerrar los ojos y le dio un beso. ¿Qué estás haciendo? Uy, le estaba poniendo algo como para que se duerma en la bebida. Los simuladores. ¿Eh? ¿Ustedes vieron Los Simuladores? Es una buena serie esa. Cachín. ¿Cómo lo matan a Cachín? ¿Mataron a Caperucita? Espero que no. Como Los Magníficos, pero argentino. Nunca vi Los Magníficos. Ok, amigos. Mis queridos. Ahora sí, loco. Tres capítulos. Acá ya es de madrugada. Bueno, sola, sí. Bueno, sí. Eso. Comenzó Lobo de Mar, loco. Vamos, tres capítulos. Y esto pinta... que está atrapante, podría tener, como en su momento Misterio tuvo sus maratones, podría tener sus maratones en algún momento. Así que eso. Muchas gracias a todos, a todas, los chicos, a todos los amigos, muchas gracias. Esto lo voy a subir mañana, o más tarde pasó mañana en YouTube, si lo querés volver a ver, lo subo completo. Así que... eso, mi gente, muchas gracias, loco, locas, Hatsu, gracias por tanto, perdón por tan poco. Es que Los Magníficos es muy antiguo. Soy amigo, ¿desde cuándo? Dice. Gracias a todos. Y nos vemos el próximo, y capaz que prendemos en la semana, capaz... si me salen bien unas cosas, voy a tener unos días libres. Podemos prender antes del sábado. Igual voy a estar avisando. Y ahí podemos ver un poquito de no vamos a ver Misterio. No vamos a ver Lobo de Mar. En la semana vamos a ver cómo es. Puede ser un poco el Chino Rizo. Un poco de... Cómicos Ambulantes. Eso era. Y quiero ver un poquito también del Takanakuy, amigo. Que se agarran a piña ahí. En la semana, lo voy a avisar por Discord, exactamente. Así que, muchas gracias. Dos veces por semana, lo sería genial. Vamos a ver, loco, vamos a acomodar los tiempos. Vamos a ver.
Vamos a hacer todo lo posible. Muchas gracias, gente. Ya saben, YouTube está lleno de millonarios y de personas hegemónicamente hermosas, y ustedes deciden pasar su tiempo conmigo, y eso se los voy a agradecer siempre. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Atentos al Discord. Gracias a todos. Gracias a Brachian. Gracias a Vale. Gracias a Matt Will. Gracias a Hatsu. Gracias a todos. Gracias a Sharin, que andabas por ahí. Nos vemos, gente. Dale like si lo estás viendo en YouTube. Suscríbete si lo estás viendo en YouTube. Míralo en YouTube. Chao, amigos. Chao.